Welcome to the second EULAC Museums webinar. My name is Jamie Allen Brown, and I am the EULAC Museums Project Administrator based at the University of St Andrews in Scotland. It is an honour to welcome you all here today for our webinar series entitled Community-Based Museums in Times of Crisis. We will begin in a few moments. Firstly, I would like to offer some technical information regarding today. I am joined by our translators who are volunteering to support us today. Anna. And Tatiana. Hello, I'm Tatiana Muñoz from Costa Rica. Hola, soy Tatiana de Costa Rica. Estaré ayudando en las preguntas y respuestas. And Anna from the University of St. Andrews. Hola. Soy Anna y también apoyaré al seminario en la traducción de preguntas y respuestas. Hi, I'm Anna from the University of St. Andrews. I'm research assistant of the project and will be assisting with translation in the Q&A. Welcome, everyone. Today, we are broadcasting live via our project Facebook page, where we welcome over 10,500 people who have liked our page and are interested in project research that is shared. In addition, we are broadcasting live via Zoom. Thank you to those of you who have registered to take part. Following feedback from our first webinar, I am delighted to confirm that we have the support of volunteer translation from Anna and Tatiana, as well as automated subtitles. Please remember sometimes that our automated subtitles may not always be accurate. If you would like to ask a question or have a comment, please feel free to use the chat box and Q&A options on your Zoom software, and we will try our best to pass your questions and comments onto the panel. A webinar recording will be available via our project YouTube channel, Community Museums, as well as our project website. The video will offer subtitles in English and Spanish. Panelist biographies and webinar links to our Facebook and YouTube channel will be listed on our website. Following our first webinar, we issued over 150 certificates of participation for taking part. If you would like a certificate of participation for this webinar, please email this email address and we will gladly get back to you. I will now pass you on to the webinar chair and project coordinator, Dr. Karen Brown. Thank you. Hola, saludos. I'm Karen and I'm very pleased to welcome you all back. Thank you for coming. Thank you for your time. I'm aware that it is very much webinar series and we're competing for your time to be on screen even more. So it's great to see you all, and I'm sure it will be satisfactory for everyone listening. I'd first of all just like to thank our speakers for today, with whom we've worked closely for the past 4 years, and also like to thank Jamie for organising the webinar. I'd like to thank Anna and Tatiana for their translation. I would like to continue to thank Lauren for her wonderful moderation of these webinars. And today we give a very special thanks to Peter Davis, who will be introduced soon, but I want to take this opportunity to say thank you to Peter on behalf of the project for everything that he has given so generously to our project in terms of his inspiration, his wisdom, his peer reviewing, his making sure we've got our standards up. So thank you, Peter, and we're absolutely thrilled to have you moderating with Lauren today. It's been my pleasure. Thank you. Okay, I'm also going to do an unabashed plug for our survey. We have a survey on community-based museums, and this is part of our research project. It will influence our results, and I'll post that to the chat box so that if you have time or interest, please fill it out. So without further ado, I would like now to hand over to Lauren, who will introduce what's going to happen today. Thank you.
Welcome, everybody. Thank you so much for joining us again today for our second webinar within this series. We're delighted to have everybody here. Today is a special day because today we're going to be hearing from our principal investigators. So we're very excited that they will have the opportunity to share with all of you the really very interesting work that they've been doing in each of their respective countries. But before that, we begin with Peter Davis. So I would like to introduce Peter Davis, who is a member of our advisory board. Peter Davis is Emeritus Professor of Museology in the International Center for Cultural and Heritage Studies at Newcastle University in the UK. His primary research interests cover eco-museums, the role of local communities in defining their heritage, and the close connection that exists between heritage and place. When a community identifies, appreciates, and preserves its heritage, natural, tangible, and intangible, the sense of place and belonging are solidified. This is all of what he shares in the books that he's authored, including Museums and the Natural Environment from 1996, Eco-Museums, A Sense of Place, 1999 with a second edition, 2011, and in co-authoring with Christine Jackson, Sir William Jardin, A Life in Natural History from 2001. He has broad interests in nature, landscape, landscapes, heritage, and the roles played by museums in society. These interests are reflected in the collections he has edited, including Making Sense of Place, 2012, Safeguarding Intangible Cultural Heritage, also 2012, Displaced Heritage, 2014, Changing Perceptions of Nature, 2016, Heritage and Peacebuilding, 2017, The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage, 2017, and The Bear, Culture, Nature, and Heritage, 2019. All of which show us what achievements are possible when communities take responsibility over their own heritage. Peter is member of the advisory board of the EULAC project, and he will give us his thoughts on our first webinar as a means of introducing our session today, which includes, as I mentioned before, the principal investigators of the EULAC Museums project. Thank you, dear Peter, for your participation today. Bienvenido and welcome. Lauren, thank you ever so much for that intro. I'm very glad you put in a plug for my bear book. I was very pleased with my book on bears. But we're not going to talk about wildlife or nature today. Really, we're talking about community museums in times of crisis. And I think it was very interesting that, you know, the countries involved in this EULAC museums project have faced all kinds of problems, not just now COVID-19, but natural disasters, El Nino and floods, hurricanes, and of course, social unrest. So it's been a bit of a difficult context for some of our work together, but nevertheless, there have been excellent achievements in the individual countries involved and indeed in our work together. There have been lots of highlights, but I think it's worth pointing out, first of all, the ICOM resolution number 9 on museums, communities and sustainability that was passed at ICOM in Tokyo. I think that was a fantastic achievement. We also had the booklet on communities and sustainable museums, a special edition of Museums International, an in-depth bibliography on community museology and eco-museums, and a very nice community museums conference in November last year. But perhaps our webinar one, we've got to add to that list really of significant achievements. We reached 6 continents, which I think they're probably doing again today. So we moved from Australia to Spain, from South Africa to Sweden, and huge numbers of people were involved. So almost 300 joined us on Zoom, over 900 on Facebook. So a fantastic reach for the project, and I'm sure that, Karen and the team are incredibly pleased by this reaching out really to the rest of the world and letting them know what this project has been up to, and also just how important community museums are. So what I'd like to do really is just try and highlight one or two of the things that were said in webinar one. Beginning with Hugh de Varine. I mean, Hugh, I'm sure, needs very little introduction to most of you. But Hugh
really felt that community museums and eco-museums actually might be in a better position than many other museums simply because they are community-based. They're small scale, they're interested in landscape and place, and of course have the deep support of the local communities. It was his view that many local museums and community museums had actually become much more open, I think, to the recognition of the cultural assets that existed actually where they were, and particularly intangible cultural heritage and craft skills, and the way that those craft skills were actually being used to provide income and maintain people's interests really in their community and in their community museum. Hugh talked about alternative approaches to reaching out, like film festivals and screenings about the local landscapes or screenings about the museum collections themselves. He also commented on the way that what we think of as more traditional museums, we're actually beginning to realise that they had an important community on their doorstep, and we're beginning to engage more with people closer to home rather than regarding on tourists to support them. And Hugh ended up really by making a very useful comment, I think, referring to the ways in which networking between community museums had become so important during this time of the pandemic, particularly important in terms of sharing knowledge. And he used the Eco Museum Federation in France as a very good example of that, how those museums had got together to support one another, exchange views, exchange advice, to find a way through current problems that they're facing. The next speaker was Teresa Morales from Mexico, and she started actually by talking about the inequalities really that existed between countries in dealing with COVID-19. In particular, the medical support and cultural support that people were getting. She referred also to other problems in Latin America: climate change, deforestation, the fate of indigenous peoples, but was actually cheered by the signs of resistance and made reference in particular to the Black Lives Matter campaign. She also asked us a question of what this new normal might look like, and how community museums might be involved in developing a new normal for local people, enabling them to reflect on their rights, their identity, their collective memories, ways of life, dignity, and ultimately survival. She also felt that because community museums in particular can make decisions for themselves, they can find new ways of constructing power, facing injustice, and dealing with the problems caused by the C-19 pandemic. We moved from Mexico to Chile, where Beatriz Espinosa told us about the deep consequences really of C-19 and social unrest in Chile. The closing of cultural institutions, cancelling of educational programs, the loss of jobs for many within the cultural sector, especially those on fixed term contracts. Interestingly, in Chile, empty museums have become actually a focus for protest, a place to rally people together, but also had caused significant problems for those buildings and the people who worked in them. But still, community museums were finding ways of engaging with their public, streaming virtual content under little projects called Voices from the Museum, for example. But Beatrice was a bit concerned that these were only reaching the privileged and not reaching many people within the community who haven't got internet links or the various bits of kit that you need to be able to receive those downloads.
She talked about museums and their staff being under emotional strain. And I think that's probably true for many of us, that we've all been under some kind of emotional strain, but it seemed to be very prevalent in Chile, and particularly amongst the community museums there. And we'll probably hear more about that from Karin later today. She ended up by saying that these events have forced museums to rethink their roles and responsibilities, because they're going to begin to re-emerge at a point when the economy has been very badly hit. We then moved on to Portugal and Luis Raposo, who said that museums again in Portugal were learning from the crisis, but that they had faced many other catastrophes and problems before and felt confident that they will recover, despite the fact that the Portuguese mass tourism market had been very, very badly hit. This was quite provocative in that they said, well, if museums disappear, is that a problem? Maybe something we can talk about later. But again, he talked about the crisis being a time when we must reevaluate our roles and think about the future. How do we retain these museum community connections in the future? Our final speaker in the first webinar was Samuel Arca from Guatemala, who's got enormous experience in dealing with disasters and problems within the country, particularly environmental issues. So he was very interesting in that he particularly pointed out how the C19 issue had affected intangible cultural heritage. He felt that tangible culture was fine. Tangible culture was going to carry on almost unaffected, but that intangible cultural heritage within the country had been deeply affected. There's one phrase in particular that he used, which he said that Holy Week was cancelled in Guatemala. There was no colour, no music, no gastronomy, just deserted streets. Nevertheless, he ended up again by reflecting back, I think, to a point that Hugh Vreen had made earlier, that C19 had led to a resurgence of interest in what was on people's doorsteps, the heritage that they had very, very close to home, ancestral knowledge, traditional medicine. And he thought really that despite all these problems that we were facing, there were opportunities to fill empty spaces, and that, you know, human beings are ultimately resilient, and that they will find a way back. So I think the idea really of bouncing back from the C19 is perhaps a good point to end this reflection on our first session. And I look forward now to hearing much more from today's speakers on their views about community-based museums in times of crisis. Thank you. Thank you so very much, Peter, for those words of summary, kind of orienting us in our what we're here doing today, right? Our first webinar had members from the advisory board and members from the other members that have been recommending and helping us through this project. And today we're going to actually be hearing from the principal investigators. So we have people who will be joining us and talking about their projects in the West Indies, in Chile, in Peru, in Spain, and in Costa Rica. So we begin now with, my computer seems to be freezing. We begin now with Amalia Castelli, and I'm going to let Jamie have a moment because we're switching the subtitles. So thanks to everybody's feedback from our first webinar, we were able to coordinate having subtitles. Con la retroalimentación que recibimos la primera vez, logramos instalar a Aurora la posibilidad de
tener subtítulos simultáneos que sucedan simultáneamente, entonces cada cuánto vamos a tener que estar cambiando dependiendo del idioma. Pero ya estamos, entonces vamos a seguir. Ahora voy a aprovechar la oportunidad para introducir a Amalia Castelli. Amalia Castelli coordina el Diploma de Educación en Museos y Espacios Patrimoniales en la tercera versión, que se dictará en el 2021 en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde es ella también docente principal de la sección de Historia del Departamento de Humanidades. Ella es egresada de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de esa misma universidad, con el grado de doctora en Historia. La doctora Castelli también ha completado sus estudios de especialización en museos en Estados Unidos a través del programa de becas de la Fundación Fulbright, enfocándose en áreas de patrimonio histórico y educación en museos. Ha sido directora del Museo Nacional de Historia, directora del Sistema Nacional de Museos del Estado y formaba parte del Instituto Nacional de Cultura, donde también ha sido asistente de la Dirección General. Destaca también su papel como directora de Cooperación Cultural de Perú ante la Organización de Estados Iberoamericanos, y dentro de ICOM ha servido como presidente del Comité Peruano y es actualmente investigadora del proyecto peruano de EULAC Museos. Welcome, Amalia. Bienvenida, Amalia. Bueno, buenos días con todos y buenas tardes también para todos los colegas que están en la otra parte de nuestro hemisferio. Bueno, antes de dar inicio a esta exposición, solamente quiero agradecer a todos los participantes y a toda la audiencia por esta oportunidad que nos dan para poder compartir esta experiencia. Además, un reconocimiento muy especial a todos los museos de nuestro país, de nuestro continente, del mundo en general, por este momento difícil en el que estamos viviendo, pero que sabemos que vamos a poder enfrentar con mucha seguridad y mucha solvencia académica. Lo que yo voy a exponer es el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en los museos de Perú. La realidad que estamos viviendo a nivel mundial no es ajena a ningún país, estado o territorio. Esta pandemia nos ha afectado y relaciona todas las formas de vida del ser humano, desde lo personal hasta lo colectivo. Y en ese sentido, nuestras instituciones culturales están en este proceso de hacinamiento, de parálisis, de descomposición, de desestabilidad y también de desesperación. Los museos son víctimas del COVID-19 y con ellos su personal, su audiencia, las acciones de gestión y hasta el fin prioritario que es el de conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural. Nuestras colecciones, si no atienden, también están en riesgo. Si las investigaciones no se desarrollan, entramos en una etapa de vacío intelectual y académico. Y si no difundimos lo que nuestros museos tienen como misión realizar, estamos lejos de ser instituciones que hemos tratado con el tiempo de mantener al lado de los requerimientos educativos, siendo reales vehículos del conocimiento en nuestra sociedad. En nuestro país, el Ministerio de Cultura tiene 56 museos registrados en el Sistema Nacional de Museos, 13 de los cuales están en Lima, 14 en la región norte, 14 en el centro, 15 en el sur. Pero son muchísimos más de 350 los museos en general, que no están totalmente en este sistema. Por lo que hay museos privados, museos municipales, universitarios, escolares, etc. Por tanto, no podemos quedarnos de manos cruzadas esperando que nuestras autoridades dispongan qué es lo que tenemos que realizar en líneas generales. Las iniciativas de nuestros museos han nacido de manera individual, independiente, y son muy apreciadas en nuestra sociedad. De allí que el trabajo a distancia se haya convertido justamente en uno de los recursos más interesantes, a veces improvisado, pero con un inmenso valor que se ha convertido hoy en el puente entre el acervo cultural y nuestras comunidades urbanas y rurales. En nuestro país, el Ministerio de Cultura, como ente rector, ha emitido una resolución ministerial que aprueba los lineamientos
para el otorgamiento del mecanismo de amortiguamiento para mitigar los efectos en el sector cultura producidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Para apoyar a la cultura y al arte nacional, justamente se han creado una serie de reuniones de espacios de diálogo con la participación de los actores y agentes más representativos del sector a nivel nacional. Se han contemplado 16 líneas de apoyo económico y adquisición también de contenidos vinculados a las industrias culturales en general, a las artes y a las actividades afines del patrimonio cultural inmaterial, además del sostenimiento de los trabajadores de cultura a través de ciertas organizaciones culturales y también el replanteamiento de otro tipo de actividad en los cuales se puedan representar eventos de carácter inmaterial. También están consideradas las iniciativas colectivas para el fortalecimiento de la memoria comunitaria, las iniciativas para la obtención de los recursos materiales, las iniciativas para la promoción y la difusión del arte tradicional, así como la promoción de los contenidos, encabezando de esta manera los procesos de innovación que permitan mejorar las acciones de protección y defensa del patrimonio cultural desde un enfoque participativo. Recientemente, hace pocos días, se realizó un encuentro virtual iberoamericano con representantes de 13 países. Fue denominado Equidistante 2020 Miradas Imperfectas, un espacio que se anunciaba que incluirían en el pensamiento crítico, el debate y la reflexión, pero lamentablemente fue una reunión cerrada y este espacio ha sido realmente ansiado por toda la comunidad. Todos sabemos que es esencial conocer cómo nuestros gobiernos están incorporando a la cultura como un motor de desarrollo en el despliegue de la economía y las implicancias que tienen en nuestra sociedad. En ese sentido, nuestras comunidades, que son parte de nuestra sociedad, exigen ser escuchadas, su quehacer que sea visibilizado y que los museos sean justamente ese espacio que estamos buscando para integrar nuestro territorio, el pasado y el presente, nuestros saberes tradicionales y la sostenibilidad que proyectamos. Preocupados, nos aunamos a las propuestas de a encontrar una de las posibles salidas en estos tiempos de crisis. Desde lo académico y lo cultural, los integrantes del proyecto Perú EULAC están evaluando una serie de posibilidades para poder también trabajar con ellos a la manera de la distancia. Los conocimientos y los saberes tradicionales son resultado de nuestras investigaciones. Las propuestas educativas han llevado al museo al espacio público y por ello es importante que podamos asegurar la democratización del uso de las herramientas digitales. No quisiéramos regresar a los tiempos cuando los museos en nuestro país fueron creados. Estamos cercanos a cumplir 200 años de la creación del primer museo nacional y el concepto de museo entonces era muy distinto al que tenemos hoy. La principal preocupación de ese momento en el gobierno del protectorado que lo creó fue defender las antigüedades del Perú del flagelo, del expolio, de la pérdida. Hoy también seguimos preocupados por esa misma situación, pero tenemos múltiples funciones que las instituciones museales están desarrollando y nos convocan a seguir trabajando. Debemos considerar que en el caso de los museos comunitarios, el involucramiento de nuestras autoridades regionales y locales que puedan implementar los recursos tecnológicos están en este momento siendo requeridas. Sabemos que la cultura es un elemento enriquecedor y por ello su consumo genera mayores oportunidades a las poblaciones. Es necesario ampliar nuestras audiencias, llegando a ellas de diferentes formas, con diferentes propuestas, que va a ser uno de los elementos que facilite la integración al círculo productivo. Quisiera recordar que en los inicios de este siglo ya nos habíamos planteado retos casi insospechados y la coyuntura actual nos obliga a reflexionar sobre cómo vamos a seguir adelante. La amenaza en muchos países de cerrar los museos no ha sido desatinada, ya que su preocupación está basada principalmente en que no se puede mantener una institución si no se generan ingresos. No podemos seguir manteniendo el personal y los gastos del mantenimiento del inmueble si no tenemos los recursos.
Por eso consideramos que es importante tener en cuenta el resultado de un análisis de la realidad cultural en nuestras regiones, a fin de poder evaluar las opciones que tenemos para tomar las mejores decisiones. No todo el país es homogéneo. Lógicamente habrán ciertos lugares en los cuales será más difícil el acceso, pero intentaremos hacer lo posible para tener una respuesta eficaz. A fin de tener una mejor idea de esta realidad, quiero mencionar que el Ministerio de Cultura también ha publicado este mes una serie, un informe sobre el impacto del estado de emergencia. Y a partir de este informe, que fue diseñado junto con la Municipalidad Metropolitana de la Ciudad de Lima, tenemos ciertos elementos que nos permiten reflexionar al respecto. Es una encuesta que fue aplicada a 10.452 personas, ¿no? Y el resultado ha sido bastante interesante con respecto a la realidad. El 91% de los encuestados son trabajadores independientes y afirman que las actividades culturales que realizan son su primer fuente de ingreso económico. El 90% no podrá pagar sus gastos fijos de operación y los ingresos de las actividades culturales. El 72% de los trabajadores independientes o personas tutelares no tienen mayor recurso. Además, sus familias también están involucradas en la situación y se han visto muchas veces afectados por los problemas de salud. El monto total de pérdidas económicas como consecuencia de la emergencia sanitaria para 10.450 encuestados es de 162.967.928 soles, que entre marzo y junio es una cantidad bastante considerable. El 90% ha respondido que no logra pagar o mantener ningún gasto fijo de operación, porque los ingresos de las actividades culturales han sido canceladas por estas alertas sanitarias. El estado de emergencia ha afectado a más de 50.000 personas vinculadas al sector cultura. Todas las regiones presentan pérdidas económicas significativas. Con mayor número las podemos visualizar en los departamentos de Lima, Piura, Arequipa, Cusco y La Libertad. Ante esta realidad, el Ministerio emitió un decreto de urgencia y ha aprobado justamente los mecanismos de amortiguamiento para mitigar esta situación. Pero en estos momentos, la actividad cultural que ha sido afectada justamente ha encontrado en algunas posibilidades para ir desarrollando. Muchas municipalidades distritales, como por ejemplo en la ciudad de Lima y también en la provincia constitucional del Callao, están implementando actividades con soporte virtual. Los responsables de estas instancias de gobierno local señalan que en algunos casos el área de cultura se redujo y el presupuesto fue redireccionado en atención a la emergencia. La realidad nos ha enfrentado a tomar decisiones que en situaciones normales no hubiésemos podido seguramente animado a implementar. Así, los museos que integran nuestro proyecto EULAC Horizonte 2020 vienen desarrollando algunas acciones que quisiera destacar. Una de ellas, por ejemplo, es Quédate en casa y recorre el cautivante Museo de Chan Chan, La Libertad, que desde el 20 de abril ha sido visitado virtualmente con 3.350 ingresos aproximadamente. El sábado 6 de junio, el director del Museo Nacional de SICAM, el doctor Carlos Helera, realizó una visita guiada virtual en las instalaciones del museo, destacando la importancia de este museo como ícono de la región. El recorrido virtual de museos peruanos que ha organizado el Ministerio de Cultura han sido considerados 12 museos que pueden ser visitados virtualmente, entre lo que destaca el Museo del Sitio de Chan Chan, resaltando la importancia por ser parte integrante del conjunto arqueológico de barro más extenso en América y que tiene la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad y forma parte integrante de nuestro estudio Perú EULAC. El programa cultural que se sigue transmitiendo en Canal 7, Canal del Estado, Museo Puertas Abiertas, nos permite hacer un recorrido diferente de los museos del Perú, y los 4 museos integrantes de nuestro proyecto tienen una secuencia especial. Así también, Huacas de Moche, que representa un recorrido virtual mostrando las maravillas de la arquitectura de esta cultura prehispánica, que con los continuos hallazgos nos están permitiendo replantearnos la historia del Perú antiguo.
TUCUME, Virtual Panorama, ha presentado una web interactiva del sitio arqueológico que conecta los espacios 360 con una selección de objetos arqueológicos en 3D. Los museos locales insertos en nuestro proyecto están promoviendo, a partir de las necesidades de la comunidad, la planificación de las actividades en las que ellos, como pobladores locales, sean partícipes. Asimismo, se busca asegurar la presencia de representantes de la comunidad que, de manera conjunta, con las autoridades educativas y de toda índole en la región, se comprometan con la conservación del patrimonio cultural del entorno, el cuidado y el respeto del paisaje natural y cultural, a través de actividades con las escuelas, los centros comunales, las bibliotecas y con las asociaciones de artesanos, que para promover el fortalecimiento de las capacidades que conlleven a reforzar la identidad de las generaciones más jóvenes, que muchas veces por ausencia de políticas educativas carecen de los conocimientos básicos para convivir en realidades privilegiadas por la cultura. Los museos partícipes de este proyecto se han convertido en una puerta de inserción al mercado laboral para que los pobladores locales dedicados a estos oficios tradicionales encuentren las posibilidades de desarrollo, manteniendo la sostenibilidad cultural y promoviendo el cambio desde sus propios espacios y en sus respectivos contextos. Nuestros museos deberán ser más solidarios, recurrir a la creatividad, ser proactivos, mirar al futuro con nuevas estrategias donde las comunidades locales serán los agentes de cambio que anhelamos. Es evidente que habrá que tomar ciertas previsiones para el reinicio de las actividades que en algunos casos ya se vienen anunciando. Hay que preparar las instalaciones con la adecuada seguridad para los trabajadores y los visitantes, salir del ámbito tradicional, ocupar los espacios públicos, generar interés y confianza en el público como una posibilidad recreativa, educativa y productiva. La memoria colectiva no debemos dejarla de lado, pero junto con ello debemos generar diferentes propuestas que atraigan a nuestros visitantes, utilizar todas las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance, ya que habrá que rediseñar las propuestas museográficas a pesar de los recortes económicos y seguramente también recortes profesionales que lamentamos. Antes de terminar, además de agradecer a los organizadores y nuestros colegas del proyecto, quiero felicitar la importante labor que hace EULAC a través del webinar, que nos permite llegar con iniciativas y planteamientos a una audiencia diversa. Lo mismo que al ICOM, que ha convocado a representantes de diferentes continentes en los medios digitales y las redes sociales. Y también al BID, que en un momento he podido participar en un Open Museum, que también ha abierto un espacio virtual para reflexionar sobre temas que abordan los museos en el contexto de la emergencia sanitaria. Son muchas las instituciones culturales, muchas las iniciativas internacionales, pero creemos que realmente la labor está también en nuestras comunidades. Solamente una palabra para terminar. Ok, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Amalia. Le agradecemos muchísimo toda la información que has compartido con nosotros y es fascinante ver las respuestas de los museos peruanos ante esta pandemia. Ahora vamos a pasar a ver qué nos va a compartir Karin de Chile. Así que Karin Bail es antropóloga y MBA, MBA de la Universidad Austral de Chile. Sus principales áreas de desarrollo profesional son propuestas relacionadas con la gestión, el patrimonio y los museos, trabajando desde la investigación, docencia y coordinación de proyectos. Actualmente es profesional e investigadora de la Dirección Museológica de la Universidad Austral, donde es también docente de la Facultad de Arte y Arquitectura en pregrado y en posgrado en la Facultad de Ciencias de Economía. Es asesora experta en el área de gestión del patrimonio cultural, de la educación ambiental y de las buenas prácticas museales. Karin es la coordinadora general de la Red de Museos y Centros Culturales de la Región de Los Ríos, donde también forma parte activa de la Red de Educadores Patrimoniales. Desarrolló y ejecutó el guión y propuesta de interpretación del Centro de Humedales Río Cruces en el marco del proyecto adjudicado en el 2019 por el Programa de Infraestructura del Ministerio de las Artes y las Culturas.
Karin es miembro activo de ICOM Chile, así como del Comité Internacional de UMAC, que es Museos Universitarios, y es investigadora principal del proyecto EULAC Museos, y es también una querida amiga. Así que bienvenida, Karin, a el seminario. Muchas gracias. Karin, perdón, tiene apagado el micrófono. Perdón. Sí, gracias. Gracias, Lorin. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para mí es un placer estar aquí pudiendo compartir nuestras experiencias. Cuando hablamos de museos de base comunitaria, referimos a aquellos espacios en los que la responsabilidad de entregar y proponer las opciones para el cambio y las acciones transformadoras del territorio y entorno son sus propios habitantes. Así también, entender que el concepto de crisis a partir de la construcción del concepto y su representación comunitaria, una que se haga cargo de sus contrasentidos e incoherencias, la comunidad de la crisis y otra que al concebirse en términos unívocos y absolutos, es decir, que no se hace cargo de sus antinomías y contradicciones y que nos lleva a una crisis de la comunidad. Durante los últimos años, en el marco del proyecto EULAC Museums, desarrollamos en conjunto con varios colegas de Chile y de la Red de Museos de la Región de los Ríos, una investigación aplicada que nos permitió establecer y diferenciar algunos ámbitos en torno al desarrollo sostenible y la función social de las comunidades y sus territorios. Acercarnos a una mejor comprensión y significado de estos espacios museales a partir de las relaciones sinérgicas que en estos y con estos se construye. Así también, no solo a nivel mundial, la actual situación de alerta por la pandemia del COVID-19 han afectado la situación, contexto y proyección de los museos, sino también y a lo largo del desarrollo del proyecto nos vemos enfrentados a situaciones complejas y desafiantes en tanto afectan la individualidad de la humanidad y la colectividad de la comunidad. Quisiera compartir hoy con ustedes, así como mis colegas panelistas, tres experiencias de crisis a partir de la experiencia de un museo, específicamente de base comunitaria, el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume. La siguiente diapo, next diapo, Jamie, please. Voy a presentar. El Centro Cultural Museo de Memoria de Neltume es un espacio dedicado al rescate de la historia local, social y política de la localidad. El museo nació ante la necesidad de rescatar la historia de Neltume y del territorio. Sus primeros habitantes son los mapuches y tras la usurpación de sus tierras fueron desplazados para que luego las familias Mingo, Echavarri y Bravo se apoderaran de la tierra y comenzara la explotación del bosque y de los trabajadores. Durante el periodo 70-73, los trabajadores se toman los fondos para ser posteriormente expropiados durante el gobierno de Salvador Allende y de ahí dar paso a una empresa denominada Complejo Forestal y Maderero Pañapuyi. Este proceso fue un generador de grandes cambios en las vidas de las familias de la montaña, pues por primera vez eran o se sentían dueños de su futuro. Tras el golpe de Estado, parte de los trabajadores deciden enfrentar a los golpistas. Esto desencadena una represión brutal en la zona, dando paso a la caravana de la muerte y a las masacres de Liquiño y de Chihuahua. Next one. Primera crisis. Resistencia y defensa. El año
2016, el Centro Cultural y Museo de Memoria en el Tume presentó la solicitud reclamando la puesta en valor de bienes simbólicos y sitios emblemáticos para la historia de la zona y sus habitantes. A partir de entonces, se desarrolló el proceso técnico y profesional de inspecciones y evaluaciones necesarias por parte de funcionarios expertos del Consejo de Monumentos Nacionales. Este proceso concluye con la declaratoria adoptada por este organismo en diciembre de 2017 y refrendada el 7 de junio mediante el decreto número 32 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que consagra la declaratoria. El referido decreto señala en su principal considerando: declara ese monumento nacional en la categoría de monumento histórico el conjunto de bienes pertenecientes al desarrollo del complejo forestal y maderero Panguipulli, comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. La casi totalidad de los 14 bienes declarados se ubican en la localidad de Neltume, en la cordillera valdiviana, y dos de ellos, además, monumento histórico, son declarados sitios de memoria: el antiguo y abandonado retén de carabineros, consignado por la confrontación y represión post-golpe, y el campamento 83, utilizado por guerrilleros del MIR, a comienzos de los años 80 como parte de la lucha de resistencia contra la dictadura. Next. Hace casi un año, un grupo político del país intenta negar la memoria histórica del pueblo y la localidad en el Tume, revirtiendo el decreto número 32. De manera casi inmediata, la comunidad reaccionó. Se comenzaron a desarrollar distintas acciones y estrategias, todas centralizadas en el Centro Cultural y Museo de Memoria en el Tume. Next. Al apoyo de los lugareños y lugareñas se sumaron organizaciones sociales, de derechos humanos, de exprisioneros políticos, de familiares, como también distintos partidos de la región de Los Ríos. Next. Como dijo en su momento la encargada del museo, Angélica Navarrete, nosotras estamos tranquilas porque hemos recibido bastante respaldo a nivel nacional y también a nivel internacional. Desde Argentina, por ejemplo, de otros sitios de memoria se han sumado cartas de respaldo para nuestra declaratoria. Entonces, esto nos deja conformes de que el trabajo que estamos haciendo como organizaciones es importante y ha alcanzado gran solidaridad dentro de la localidad, de otras regiones del país, y también se ha dado a conocer de manera internacional. Next. La comunidad cercana se dedicó a hacer actividades de difusión a nivel local, conversatorios, participación en diversas actividades con el propósito de gestionar una favorable acogida a la defensa y mantención de la declaratoria, promoviendo y difundiendo el rol y la necesidad de alguna manera reparar históricamente los hechos sucedidos durante la dictadura en Chile. Next. En octubre del año 2019, se comunica oficialmente que el Consejo de Monumentos Nacional rechaza de manera unánime la solicitud. La decisión fue valorada por los organismos de derechos humanos de la zona, que vieron en él un gesto de reparación histórica. Next. Segunda crisis: el estallido social en Chile. Museos, comunidad y patrimonio. Reflexión en torno a la desigualdad. Durante el año 2019 hubo varios hitos: el 8 de marzo, en torno a las desigualdades de género, paro de profesores, manifestaciones de estudiantes secundarios y manifestaciones por la llamada Zona Cero de sacrificio ambiental. Estos antecedieron al estallido social del 18 de octubre del año 2019, que daban cuenta del descontento y cada vez más evidentes y profundos problemas derivados del modelo económico neoliberal instalado en el país durante la dictadura. A los problemas económicos y sociales se suman los problemas ambientales,
como la falta de agua en zonas agrícolas y zonas saturadas de contaminación. Las nuevas generaciones comienzan a ser críticos de uno de los principales problemas del modelo, la desigualdad. Next. Desde el año 2006, se intensifican las demandas sociales principalmente desde los jóvenes, y si bien Chile ingresa recién el año 2010 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, nos hemos situado como una de las naciones más críticas en cuanto a la desigualdad y desarrollo social. ¿Cuáles? Educación, jubilación, salud, sobreendeudamiento, la privatización de los servicios públicos, salud, agua, educación, luz y transporte, han generado una gran frustración frente al sistema económico. Next. En este contexto, como ya lo presentó en términos generales Beatriz Espinosa en el webinar del 12 de junio, los museos en todo el país se vieron en la obligación de cerrar sus puertas al público, proteger a sus funcionarios, instalaciones y colecciones frente a las masivas y fuertes agresiones sufridas en el contexto de las marchas. El Museo de Neltume fue uno más de los espacios que se abrieron con el propósito de generar instancias de diálogo transversal, específicamente en torno a lo que su propia narrativa da cuenta, y que en el contexto del levantamiento social se vieron una vez más vulnerados los derechos humanos del pueblo chileno. Next. Tercera crisis, COVID-19, museos en silencio, comunidad conectada, compartiendo y creciendo. El primer caso de la pandemia de enfermedad por coronavirus en Chile se confirmó el 3 de marzo del año 2020. A partir de este primer caso comprobado, el brote se expandió en el territorio nacional hasta alcanzar las 16 regiones del país. El 18 de marzo se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días y hace 15 días se prorrogó dicho estado por 90 días más. La crisis sanitaria no solo ha perpetuado el contexto suscitado y explotado durante el año 2019, evidenciando la fragilidad de la institucionalidad y sector museal, explicitando aún más las desigualdades y cuestionando el ecosistema social que hemos desarrollado en el país. Next. El Museo de Neltume es gestionado por la propia comunidad local. Su primer propósito fue apoyar las medidas de resguardo de sus comunidades, especialmente aquellas más aisladas y sin acceso a los insumos obligatorios, como son la confección de mascarillas y la entrega de guantes. Luego, gracias al apoyo de profesionales e instituciones asociadas, por ejemplo, la Red de Museos de la Región de Los Ríos, se pudieron concretar acciones de conservación preventiva para el conjunto de colecciones más sensibles a través de un formato Zoom de asesoría in situ sobre cómo conservar y mejorar las condiciones de prevención de estas colecciones. Next. Hola, soy Papay. Hoy junto a Neltumito conoceremos el Museo de Neltume. ¡Hola, señora Papay! ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Papay, aquí en el museo hay mucha historia de este lugar y también de los pueblos cercanos, como Puerto Jui. Esto me trae muchos recuerdos. Mira, Neltumito, cuando viajábamos en el Enco cruzábamos el lago. ¡Mire, Papay! ¿Se acuerda de ella? ¡La señora Odérica! ¡Ay, sí! ¡La América! Así es.
Con hierbas, pomadas, sopas, oraciones, puedo sanar de muchas enfermedades. ¿Y cómo aprendió todo eso? Me lo enseñaron unas médicas con mucho conocimiento una noche de Navidad. También me contaron muchos secretos para aliviar de sus dolores y molestias a grandes y pequeños. Papá y el Tunito estaban recorriendo el museo, cuando de pronto se encontraron con una... A partir de estas tres crisis puntuales que he relatado brevemente, crisis política, social, sanitarias y económicas, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Jamie, sorry, can you? If not, I want to have the translation. Okay, you're good to start, Karen. Okay. A partir de estas tres crisis puntuales que he relatado brevemente, crisis política, social, sanitaria y económica, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Las crisis ponen en evidencia las desigualdades en todos los contextos mundiales, regiones, comunidades, al igual que en los museos. El acceso a herramientas tecnológicas, recursos humanos, prioridad de las funciones, dependencia de públicos, fondos y sostenibilidad de las mismas instituciones. La degradación ambiental, disparidad socioeconómica, la pandemia y la resistencia social, así como el potencial de los museos de base comunitaria, pueden compartirnos para transformar estos espacios y la humanidad en soportes de una sociedad a escala y situada en su contexto. Colaboración y cohesión social se transforman en conceptos claves en torno a la oportunidad de cambiar ciertas actitudes con enfoque hacia el desarrollo local, sostenible y pensando en el futuro. Repensar los museos como espacio de inclusión y bienestar, en los cuales la innovación no depende de los recursos, sino de la flexibilidad y la creatividad. Se proponen nuevos desafíos en torno a la visión y definición de nuestras narrativas, patrimonio, estructuras organizacionales, el rol ciudadano, entre otros ámbitos que promueven la accesibilidad social. Me parece pertinente cerrar con una reflexión en base al ideograma chino de la crisis, entendida como una faceta de transformación. Resulta esclarecedor que el ideograma chino para crisis se construya por yuxtaposición de los correspondientes a peligro y oportunidad. Next. Esta yuxtaposición que presenta el ideograma chino evidencia, para el caso de los museos comunitarios, una condición fundacional de su quehacer. Los museos de base comunitario no enfrentan periodos de crisis. Los museos de base comunitario viven en estado de crisis permanente. Están en constante peligro por sus condiciones de poca visibilidad y reconocimiento. Incorporación en políticas públicas, trabajos no remunerados, entre muchos otros. Los museos de base comunitarios no solo lidian con la crisis económica y social con las que lidia el resto de los museos, sino que además viven en la constante crisis de la falta de oportunidades, acceso, reconocimiento, recursos, etc. Y sin duda, esta misma amenaza y peligro constante en el que viven y se desenvuelven los museos de base comunitaria, han sido terreno fértil para un sinfín de oportunidades. Debido a la forma en que enfrentan las amenazas, desde la centralidad y transversalidad de su rol social en las comunidades en las que están insertos. Esta centralidad y transversalidad de la función social, en el quehacer de estos museos los ponen al centro de sus comunidades, proyectando no solo resiliencia en su quehacer museal, sino que también resiliencia social en sus comunidades, acompañando procesos de contención colectivos,
de procesamiento de traumas y dolores sociales que aportan de manera sistemática a la sostenibilidad de las comunidades y territorios que habitan. Pero no nos engañemos, no miremos con ojos románticos la precariedad ni la desigualdad de los museos de base comunitaria. Que estos salgan fortalecidos de los peligros y amenazas por su tremenda raigambre comunitaria, no significa que el constante estado de crisis en el que viven y se desenvuelven estos museos y sus trabajadores sea justo. Vivir en estado de crisis no es condición para que un museo de base comunitaria proyecte resiliencia y sostenibilidad en sus comunidades, territorios y patrimonio. Los museos de base comunitaria logran tal relevancia social, ambiental y cultural a pesar del constante estado de crisis en el que se desenvuelven. Es nuestra responsabilidad que las condiciones en las que viven los museos de base comunitaria, no solo hoy, sino que siempre, sean más justas y equitativas. Ese es el aporte que desde la academia, la sociedad civil, las políticas públicas podemos hacer para sostener y ojalá fortalecer el rol central que cumplen estos espacios en su entorno. Gracias. Thank you. Muchísimas gracias, Karin. Le agradecemos mucho su aporte, muy interesante toda esta interpretación de la crisis. Thank you very much, Karin, for your talk right now. Before we continue, I just wanted to mention a couple of things. We've been receiving some comments about the translations, and it is an automatic system that does the translating, so we can't slow it down. And also, it might be the way that you have your computer or your system set up that if you aren't able to see all of the lines. So please just bear with us with the translation. And I think we are going to switch now, if I'm not mistaken, to translation into Spanish subtitles. And Peter is going to introduce our next speaker. Thank you very much. Thank you, Lauren, and thanks again, Karin. Very nice to see you, and great to go back to your lovely museum and to see a little bit of Chile again. So thank you very much. One of the personal benefits for me of being involved with the EULAC Museum project was the opportunity of working with Alessandra Cummins. I'm sure she is very well known to many of you. I realise that, so it's actually very difficult for me to summarise her achievements, but I will try. So Alessandra is director of the Barbados Museum and Heritage Society, and one of the leading experts on Caribbean heritage and culture. She lectures in museum and heritage at the University of the West Indies. And I know that she is on the board of various journals, including the International Journal of Intangible Heritage, the International Journal of Museum Management and Curatorship. She's also held some, you know, outstanding positions really in the museum and heritage world. She's been president of ICOM from 2004 to 2010 and was chair of the UNESCO Executive Board from 2011 to 2013. So a wonderful CV, and it is indeed my real pleasure to invite Alessandra to speak to us today. Thank you. Thank you very much, Peter, for that wonderful introduction. And if I could say it's a pleasure also to be working with my colleagues. Can we go to the first slide then? And Jamie, the presentation. Yes. Thanks, Karina. We were the first one of the black families in the area, and all my friends were white, apart from one or two. And I don't really feel as if I fitted in with their world. But at the same time, I didn't know much about where my parents came from. Now, I've never been to Barbados,
I have a lot of gratitude from my family and friends and family, and I'd like to visit, but it doesn't feel to me like home. I mean, when my parents speak of home, I can't imagine myself. I've never described it as home. I mean, how can it be home? I've never been there. I don't feel as if my connections are that strong to Barbados. But at the same time, I don't feel as if I belong here. I don't describe myself as English. I'm reluctant to call myself British. But I don't feel as if I belong, and I don't feel as if I'm wanted here. I feel like I'm caught between two cultures, and I'm trying to find where I belong. I think I always need to make a pilgrimage to Barbados to find where I belong. And in a way, I'm scared to do that in case it's not home. Where will I belong? How will I discover myself? You know, what's my identity? I'm a black woman, but am I British or am I West Indian? Barbadian? I don't know. I just feel very confused. This statement, captured in the 1997 televised interview in Claude Graham's series Second Generation, encapsulates a crisis of identity, of unknowing, of unbelonging, but also a crisis of dislocation amongst the Caribbean community located in the United Kingdom on the eve of the 50th anniversary of the landing of the Empire Windrush at Tilbury Docks in England. 20 years on, the EULAC Museums project, which mandated the University of the West Indies, which I serve as principal investigator, to develop protocols for exhibiting migration and gender, and provided Caribbean museums with the opportunity to explore new processes and protocols for addressing the twin crises of conscience and consciousness about our shared history of post-World War II migration, still deeply affecting both Caribbean and UK populations in the 21st century. It is this interrogation of the process of museums making meaning for its communities on both sides of the Atlantic, which is the basis of my presentation today. Next. I do think that it's critical to say to you now that I will not be able to cover all of the slides in this presentation, but that they will be archived with the other presentations, and you will be able to read them in full. Now, I need to turn to look at another element of this story. In her introduction and overview to the book Scandinavian Museums and Cultural Diversity, Catherine Goodnell explored the construction of identities, and she looked very much at how museums face several tasks: the task of representing both similarities and differences among several groups, both national identities and indigenous and minority voices, both material and intangible culture and heritage, both current status and past history. Those tasks are not faced in isolation, she says. They occur always within a complex set of interests that are not always easily compatible. And this is the context in which we explore this subject of crisis and consciousness. Next. Now, in the foreword of the same publication, and in my capacity as president of ICOM, I responded to this this material by stating that local communities need to have a sense of ownership of their heritage. This reaffirms their worth as a community, their way of going about things, the value of their culture. The involvement of communities in a curatorial process has helped to ensure the multiple perspectives that could help to eradicate past and present inequalities, and I might add here, inequities in cultural representation of diverse peoples. And I further pointed to the UNESCO medium-term strategy at the time, which saw museums' triple role as a foundation of identity,
a vector for development and a tool for dialogue, reconciliation, and social cohesion. That led then to the development of UNESCO's 2015 recommendation on the protection and promotion of museums and heritage and their collections, their diversity and role in society. Next slide, please. The recommendation also reminded of the 1972 Declaration on Santiago, which positions the social role of museums as a key role to be continuously activated. So in this twin role, cultural citizenship education and collective identities are key components of the talk that I'm giving today, and which acknowledge this web of shared but often hidden or deeply marginalized histories between the Caribbean and the United Kingdom. Next slide, please. Some of that shared history is well known to us. We have seen the development of new dialogues, new exhibitions exploring a number of these historical events. Next slide, please. In his foreword to a 2012 book entitled History, Memory, and Migration, Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation, Jay Winter opined that it makes sense not to dispense with memory and forgetting, but to develop a wider vocabulary to explore the sphere of signifying practices surrounding identity, community, migration, and ethnicity in the contemporary world. And I want to suggest that community-based museums should be recognized as part of that sphere of signifying practices. And we have started this process as referenced by Peter just a few minutes ago, where he talked about the EULAC Museums resolution at Kyoto last year. Next slide, please. For millions, Winter continues, exile is their homeland. That is, there's a substantial population who may have migrated with one set of intentions, but who have changed their mind over time. They live in a kind of cultural and political no man's land. But what happens when it is not the migrants, but the recipient governments that change their minds, which is the crisis that occurred to us in 2018 when we came to develop the exhibitions that surrounded this topic of the Windrush generations. Now, in his introduction to the book, Memory of Migration Nexus, the two editors also referenced Rainer Baubox, who made a fascinating perspective. He suggested offsetting this problem by developing multiple paths perspective that attempt to integrate migrant histories into national narratives and mirror multicultural society's regular diversification more accurately. The whole process of considering a mandate like this as part of World Package 7, curating and exhibiting migration and gender, is what was therefore driven by this need to reveal the hidden, to validate the unspoken, and to incorporate the multiple stories, the multiple places, and the multiple voices that were part of this. But what truly transformed this process of a simple exhibition development was one major factor, the conjunction with the 70th anniversary of the Windrush migration, a previously overlooked chapter of Caribbean and British history, which had not really been explored in any of the region's museums and only interpreted in a very limited way in Britain. Suddenly, something which was meant to sedately celebrate this mutual historical passage clashed with the deliberate amnesia of the UK government aimed at forcing into oblivion
previous understandings and obligations to guarantee the human rights of the descendants of those who had been recruited, invited, and encouraged to help in the recovery of post-World War Britain. The trauma experienced by thousands caught in this net of negation provided an unexpectedly dramatic backdrop to this commemoration, and instead revealed deeply seated crises of both conscience and consciousness about the issues of Caribbean British identity. Next slide, please. In fact, the exploration, such as it was usually very much from the perspective of UK museums examining this whole process and the impact of incoming migrants into Britain. What we realized, though, was that in the Caribbean, museums had not really discussed or examined or explored or interpreted the whole process of the outgoing migration of Caribbean people and its impact at home. Often the story of migration had been relegated to temporary exhibitions or segregated to the silo of migration museums, which is in no sense begins to address Baldock's premise of enshrining the multiple past perspective that attempts to integrate migrant histories into national narratives and mirror multicultural societies. The operational term then for this was exhibiting, not so much migration and gender, but exhibiting as an underpinning of curating and positioning in manners which ensured the active participation of both migrant and recipient communities, as well as remaining communities, as all of them were equally affected by this experience. Next slide, please. We developed a methodology on co-curatorship based on Narva and Wenger's 1991 Community of Curatorial Practice. This seemed to us to meet the needs where Caribbean migrant communities could not simply be treated as the subject or even the object of those processes of exhibiting and curating. Instead, this process was about enabling them to have control of their stories told from their side of the picture. Next slide, please. This process of exhibiting migration and gender needed to utilize multiple platforms, multiple perspectives, multimedia, multiple methodologies even. For this project, the museum, the community museum, needed to facilitate and to encourage communities to determine content through a valid participatory process. Next slide, please. So, curating exhibitions such as Enigma of Arrival, next slide, please, required that a fundamental part of this shared vision is co-curation, as it enables the growth of knowledge and understanding in ways which could not otherwise be communicated or supported. And it is an essential ingredient in ensuring dissemination, education, and in fact, diseducation about certain norms and beliefs. It required a shared vision about making the sharing of resources feasible, desirable, and credible. Next slide, please. For the University of the West Indies, there seemed to be a gap in the way that the narratives of this important moment of shared history was normally depicted outside of the region, and itself it sought to show how these stories are told from a Caribbean perspective in Caribbean countries to Caribbean communities, and then to expand internationally outward from that point of view. Next slide, please. Rather than having these exhibitions solely based and emanating only from the UK or the US, or where the Caribbean diaspora had grown, we sought to instead to ensure that rather than the exhibitions being spoken back to the Caribbean, what would it look like instead if it was developed in the Caribbean and spoke directly to the diaspora?
Next slide, please. As stated by Clive Landis, the deputy principal of the UWI, Cave Hill, he saw that this narration of history was being explored through the personal experiences and chronicles of ordinary people. This is consistent with the changing approach to the study of history, which is increasingly shifting away from a narrow study of elites and the power structures in society towards the lives of ordinary people, and in this case, the brave and blameless Windrush generation. Of huge importance for us then was the way in which the exhibition resonated with both local and recipient audiences, the way it was accepted, adopted, adapted, and amplified through multiple processes of self-assertion, self-identification being put into play. Next slide, please. Both the Arrivance and Enigma exhibitions, which I'm referencing today, were curated from both within and outside the Caribbean, and were premiered, however, in the region, which is a new projection. They focused on issues represented from within the Caribbean itself. Next slide, please. And take into consideration how such projects are negotiated in the Caribbean context, post-World War Britain, from the late 1940s to the early 1970s, and then taking a particularly important opportunity for young Caribbean professionals who had then been willing to contribute to the rebuilding of Britain and the reconstruction of its society to look at how they contributed today to this in this present. Next slide, please. In the visual arts, these issues were primarily executed usually in survey and thematic exhibitions, most of which were initiated, funded, and toured by major institutions in metropolitan centers, but most of which had never even been seen or shown to the affected regions, a major imbalance that the co-curators and the artists, some of whom are presented here, needed to have corrected. In fact, what was unusual about Arrivance, for example, was the conjunction of artists, curators, art students, and audiences at the same time. Normally, the visual arts are completely segregated back from the artists by the time the art arrives and is exhibited to the public. Next slide, please. There were two key issues that were being represented, two key themes that were being examined in Arrivance. Place and displacement, examining a key issue in diasporic experiences, the connections between place, both in terms of the imaginaries that surround the original homeland, and the sense of connection or lack thereof to the places of arrival and settlement. As is at times, perilous and alienating processes of moving from place to place, whether by force or by choice. These are common preoccupations in the work of artists who are themselves migrants and whose subjectivities are shaped by various diasporas. And the other theme on diasporic subjectivities, where between the diasporic origins of the Caribbean and the continued transnational movement of Caribbean people, identities are constantly renegotiated with regards to notions of home and response to life in the diaspora. This shapes the experiences and the definitions of self, community, family, race, social status, gender, and sexuality in both positive and negative ways. Now, in this final section of my presentation, next slide, please. I shall write briefly some of the outputs by the artist. Here is Ewan Atkinson discussing his commission for Arrivance, Peregrination, a Playable Reproduction. I frankly find it impossible to tell you the various levels, the various degrees by which one examines this work, but it's a fully fascinating and playable and interactive exhibition. Which we hope we can reproduce sometime in an online system.
Next slide, please. Kishan Munro offered his artist statement while at sea on observing United Nations International Migrants Day on December 18th, 2018, just a month after the exhibition opened. And he spoke of having encountered a series of hurdles due to circumstances beyond my control, inclement weather conditions, as well as logistical, technological, and financial challenges. With every step, however, there was a learning curve. This, next slide, please. And then we talk to the UK-based artist, Hugh Locke, of Guyanese origin, but born in Britain and returned to Guyana and then returned back to Britain. And his treatment of Nelson was perhaps prescient, given the tenor of local debate at this point in time, of the potential removal, relocation of the Nelson statue in the heart of Bridgetown. In a recent 2019 interview, he opined, like most people, it never occurred to me that the Windrush issue was not settled, that it was even an issue at all. He says, I am rethinking Britishness in different ways, saying to myself, okay, Hugh, so we are not as accepted as we thought we were. This is one of the things that motivates me to wake up and make work. Next slide, please. The last slide. There is room for optimism. Montserrat-born British sculptor Veronica Ryan, who left her home at 2 years old and returned for an interlude when she was 9 to 10 years of age, has only recently gained a significant footing in the contemporary art world, exploring psychological subtexts and perceptions of reality states. She is currently making work with fragments and fractured and found elements. She relishes her time exploring the shoreline of Barbados' coast and recovering and reconfiguring the found objects that spoke to lives lived in the context of the Caribbean. And this she did as her commission for the exhibition. Part of the work of the Arrivance exhibition included gathering of pods from Shat Shat Tree, related to the tamarind genus tree, collecting corals, collecting plastics, string, and other paraphernalia found on the shores of Barbados. She is highly concerned about the effects of climate change and pollution on the natural environment. However, it's a pleasure to say that it seems only fitting that she be announced as one of the two artists whose commission for a sculpture by the Hackney County Council was just announced this Windrush Day, and these works are the first to honour the Windrush generation, which will be unveiled on Windrush Day in 2021. Veronica Ryan will create a series of large marble and bronze sculptures representing Caribbean fruit and vegetables, so I think you can see the connection. She recalls, I have memories of going to Ridley Road Market with my mother as a child to buy fruit and vegetables, fabric and sewing materials. She said, the movement of fruit and vegetables across the globe historically exemplifies the way people have been part of that movement. For those persons who still have to answer the question raised at the outset of my talk, who am I? Where do I belong? What is my identity? Veronica Ryan may have the answer in the acknowledgement that the perception of origin and belonging to specific places is an extended part of a long-needed conversation. Caribbean museums have started that conversation with their diasporic communities, their institutions, their communities. We need to ensure that they continue that dialogue. Thank you. Alessandra, thank you so very much. That was really, really very interesting. And I'd love to see the work you presented by the artists who have
struggled to come to means, to come to understand their identity through their work, and being able to put that into an exhibition was really quite an outstanding result from the EULAC project. We now switch over to the Spanish subtitles, if I'm not mistaken. And as Jamie is switching over the subtitles, I just want to make mention once more that we are taking questions that will be posed to panelists at the end of the session. I see now it's changed over. And entonces voy a pasar a hablar español para que me salga los subtítulos. A ver si salen los subtítulos ahora. Sí, estamos recibiendo preguntas para que la gente pueda hacer sus preguntas a los panelistas. Preferiblemente si pueden poner sus preguntas en la cajita aquí abajo donde dice Q y A, ¿verdad? Y ahí entonces podemos estar revisando sus preguntas y planteárselos a los panelistas. Seguimos entonces con el siguiente participante. Jamie, are we on for? Now ready to go. Yeah. Okay. Thank you very much. Entonces, seguimos ahora y me da muchísimo gusto poder presentar a mi colega coterrano, Ronald Martínez Villarreal, es miembro del equipo profesional del Programa de Museos Regionales y Comunitarios del Museo Nacional de Costa Rica. Sirve como facilitador de procesos participativos en la gestión del patrimonio cultural, asesorando comités de museos comunitarios como la Red de Museos Comunitarios de Costa Rica. Tiene dos títulos de licenciatura en Educación y Estudios en Animación Sociocultural, Historia y Museología. El alcance de su trabajo se centra en la educación no formal y el desarrollo sociocultural para museos comunitarios participativos. Además, desde el 2005 es profesor de Historia de la Universidad Nacional Estatal a Distancia y Ronald es el investigador principal del proyecto costarricense de EULAC Museos. Bienvenido, Ronald. Welcome. Buenos días. Muchísimas gracias por este espacio, esta oportunidad. Y un saludo muy especial a todos los que personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Bien, next slide, please. Tengo que empezar haciendo mención sobre Sergio Rojas y Jerry Rivera, dos líderes indígenas que en los últimos 2 años han perdido la vida en nuestro país. Producto de un conflicto o del conflicto general que viven los territorios indígenas y una escalada de violencia a raíz de ese conflicto, un conflicto de larga data, histórico, que tiene que ver con problemas sin resolver por el reconocimiento de los territorios indígenas y la autonomía y la forma de vida de las comunidades en ese territorio. Y esto vamos a ver en en esta breve presentación, cómo esto es de suma importancia a la hora de hablar de estos tiempos de crisis y de la realidad de estos espacios comunitarios de gestión del patrimonio, en tanto la realidad y lo que sucede con las comunidades y los territorios, pues está totalmente conectado si queremos hablar de museos comunitarios. Next, Jamie, please. La percepción, o podemos decir lo que ha estado como resonando más, sobre todo a causa de los medios de comunicación, en cuanto al efecto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, es el tema del turismo, y tal vez eso es lo que ha encasillado la percepción del funcionamiento de la crisis en las comunidades. Esto repito por la exposición mediática que está teniendo el fenómeno que se detuvo el turismo en estos días a producto de esta crisis, y por ende pues establecimientos como museos están cerrados, y no es la excepción de las comunidades que también han optado por cerrar sus espacios museísticos. Pero quisiera así, y que veamos en realidad las otras situaciones que giran alrededor de esa coyuntura,
que no son espacios que, por así decirlo, necesariamente están en función de los visitantes, o a veces no del todo están en función de los visitantes, sino que están inmersos dentro de una complejidad comunitaria, dentro de una gobernanza comunitaria, y volvemos entonces al tema territorial, ¿verdad? Al tema de todas las características que envuelven al territorio indígena y la comunalidad o la forma de vida en comunidad en este caso. Next, please. Es así entonces, ¿cómo vemos que ante esta crisis, pues sí, las comunidades, a pesar del momento conflictivo y del momento de estos problemas sin resolver en cuanto a su territorio, sí están atendiendo a la necesidad de prestar atención y de tomar medidas en cuanto a la emergencia? Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Boruca, ¿verdad?, que cuenta con una comisión COVID en la comunidad. Boruca es una de las comunidades que está vinculada al proyecto BLAC. Y ha sido pues una oportunidad para ejercer esa autoridad comunitaria, para organizar el territorio y en este caso para hacer un control del ingreso y del registro de las personas que están visitando y en qué condición y dónde visitaban, ¿no? Entonces aquí vemos ese ejercicio de esa búsqueda del ejercicio de la autonomía territorial, a pesar de un momento donde eso parece estar confuso, parece estar sin resolver. Pero, ¿qué nos demuestra esto? Que eso sigue siendo necesario, que eso sigue siendo urgente, y que el territorio tiene que ser una definición, una necesidad, un reconocimiento absoluto por parte de la comunidad. Next, please. Granos básicos. Y en otro de los ejemplos también vemos cómo las comunidades están demostrando que en realidad las prácticas ancestrales, las formas de organización, hoy más que nunca se volverán más importantes en tiempos de crisis. Y una vez más, volviendo a que dentro del territorio, los que tienen que actuar, los que tienen que decidir, los que están ejerciendo ese derecho, pues es la misma organización comunitaria. En este caso, volver a las prácticas colectivas de cultivo, a la organización del mismo trabajo colectivo en actos de colaboración entre las diversas instancias de la comunidad. En este caso, el centro educativo, el colegio, el mismo museo, la asociación de desarrollo como gobierno local, los programas de trabajo comunitario que están asociados con el gobierno central, con el Instituto de Ayuda Social. Entonces, vuelve otra vez a recalcarse, ¿verdad? Aquí lo importante es la gobernanza comunitaria, el trabajo comunitario y el reconocimiento del territorio y de esa autoridad que existe dentro de eso, de estos espacios. Next, please. Entonces, lo que parece quedar bastante claro es cómo la realidad comunitaria en realidad eso es ese entretejido de relaciones y de acciones, de diversas necesidades, de diversos proyectos de la comunidad que no se pueden separar unos de otros. Y que si hablamos de museo y tenemos el museo ahí como una de las formas de trabajo y apropiación de la comunidad, no se puede separar, ¿verdad? Hay una entremezcla y hay una amalgama de todas las acciones, ¿verdad? Y por eso esto va más allá del análisis museológico, de la teoría museológica, ¿verdad? Porque esto está dentro de la realidad comunitaria y convierte al museo comunitario en una experiencia que debemos entender y debemos ver desde toda la realidad de los territorios. Y por eso empezábamos hablando de los problemas, en realidad de las necesidades, del reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación dentro de esos mismos, que van a afectar una y otra de las diferentes acciones en que está involucrada la comunidad y en la que cree la comunidad para lograr su propio desarrollo. Next, please. Entonces, el museo comunitario dentro de esa dinámica, los museos comunitarios dentro de esa dinámica van a ser una práctica de esa autodeterminación,
un espacio para reflejar esa visión, como también hemos venido comentando ahora y en los otros seminarios, donde a través de esas redes de participación, donde a través de esos procesos de gobernabilidad, dentro de gobernanza, dentro de los territorios, el museo comunitario viene a buscar esa representación, a buscar esa acción colectiva, a defender esas formas propias de acción, y por eso decíamos que va más allá de la atención de los visitantes, va más allá de las esferas museológicas con que hacemos el análisis normal de las instituciones museísticas, sino que es una experiencia, territorio, museo, ancestralidad, son inseparables. No podemos decir dónde termina otra, dónde empieza alguna, sino que es una experiencia misma de la comunidad. Y en estos tiempos, pues continúa siendo así, más donde la comunidad reafirma la necesidad de seguir trabajando por ella misma, de seguir funcionando por ella misma, y donde la participación y el trabajo colectivo están siendo más importantes que nunca. Next, please. Por otro lado, otro de los elementos fuertes que están sucediendo es que los planes de trabajo no se detienen, ¿verdad? Como vimos que se sigue cultivando de manera colectiva, se sigue atendiendo las necesidades urgentes del territorio, como en este caso es la crisis sanitaria, también los mismos museos continúan en esos procesos de trabajo, ¿verdad? No se detiene la planificación. El asunto es ya estar pensando en el futuro, en los días que vendrán, en las oportunidades que habrá después de esto, y seguir creyendo en esas construcciones colectivas, en esos sueños colectivos. Entonces, la organización de los museos comunitarios, como parte de la organización comunitaria, está en esa constante búsqueda, han seguido en esa constante búsqueda, y eso lo hemos visto desde acá, desde la oficina, desde el Museo Nacional, y el programa de museos. En ese contacto, pues entonces de ahí, hay que seguir acompañando, ¿verdad? Y creo que eso es el papel que nos toca desde las instancias institucionales, desde los gobiernos nacionales, de poder escuchar, de poder acompañar en estos procesos de trabajo colectivo. Next slide, please. Y desde el apoyo técnico, desde el acompañamiento, en aproximaciones que son de carácter pedagógico, desde la educación popular, desde la animación sociocultural. ¿Por qué? Porque ya vimos que la comunidad se organiza, la comunidad decide, la comunidad quiere actuar. Aquí vemos algunos ejemplos de eso, reafirmación de los procesos comunitarios, y precisamente desde el proyecto ULAC, ¿verdad?, que ha sido acompañante en el caso de Costa Rica, de perspectivas que las comunidades venían planteando desde antes de la misma proposición del proyecto ante la Unión Europea. Next, please. Y ya para cerrar, nada más quería anotar los tours virtuales que se han realizado desde el proyecto EULAC, ¿verdad? Los tres museos comunitarios de Costa Rica involucrados en este proyecto cuentan con estos espacios para una visita virtual, lo cual es una opción, sobre todo para los visitantes externos, porque como vemos a nivel interno, los procesos están claros y la definición de trabajo está clara para la organización comunitaria. Pero aquí hay una ventana, ¿verdad?, para que desde afuera podamos acercarnos, reconocer, y se está creando conciencia, ¿verdad?, de los momentos que se están viviendo en las comunidades. Y también las mismas comunidades también ya se están acercando a estos recursos tecnológicos, ¿no?, los cuales, aquí faltó tal vez ilustrar, están presentes en la comunidad. A veces creíamos de que estas comunidades estaban aisladas y no tenían formas de comunicarse en estos tiempos, y no, más bien resulta que hay un acceso a las plataformas de comunicación, hemos tenido contactos, estos procesos de planes de trabajo que se han ido definiendo y acompañando aún en tiempos de crisis, son por el acceso y el buen uso que sí hay en las comunidades para este tipo de recursos. Ajustándome al tiempo, quisiera concluir aquí. Muchísimas gracias de verdad por este espacio, y esperamos haber aportado a este seminario. Muchísimas gracias, Ronald. Muy agradecidos con su participación, y creo que es de suma importancia lo que mencionó
en un momento de que sí, la comunidad se junta, pero siempre es importante tener ese apoyo técnico, y usted lo sabría porque tiene la experiencia de tener que entrar ahí. Entonces, muchísimas gracias, y seguimos con la última presentación, que es de Jorge Hermosillo. Jorge Hermosillo de Pla es catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia y docente del Departamento de Geografía desde 1988. Es experto en desarrollo local territorial valenciano, en planificación estratégica participada y en el análisis del patrimonio cultural, en particular el relacionado con los regadíos históricos y los paisajes. Ha dirigido varios proyectos de investigación relacionados con el patrimonio cultural, los paisajes hidráulicos y la gestión tradicional del agua en la comunidad valenciana, España y en Túnez, cuyos resultados se recogen en tres colecciones monográficas que él dirige. Ha coordinado proyectos de la Comisión Europea, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y del Ministerio de Educación y Ciencia. Es fundador desde 1998 y director de la unidad de investigación STEPA, Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio, con una dilatada experiencia de estudios a escala local en investigación básica y aplicada. En materia de patrimonio hidráulico, se ha especializado en la identificación, la catalogación, el análisis y la puesta en valor de dichos sistemas. Entre el 2003 y el 2010 fue director del Máster Oficial en Patrimonio Cultural de la Universidad de Valencia y destacan sus aportes en sistemas de información geográfica, en la evaluación del patrimonio cultural y en la puesta en valor a través de proyectos relacionados con el turismo cultural. Jorge es el investigador principal del proyecto español de EULAC Museos. Bienvenido, Jorge, y es un gusto verlo de nuevo. Welcome, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes de Valencia, España. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. En primer lugar, quisiera manifestar mi agradecimiento por haber sido invitado a este debate, a esta mesa redonda y por la propia iniciativa lanzada por la directora coordinadora general del proyecto EULAC Museum, la profesora Karen Brown. En cualquier caso, yo creo que es una excelente ocasión para compartir reflexiones y conocimientos después de tres largos años de trabajo en colaboración con otros colegas del propio proyecto EULAC Museum. A partir del título de esta convocatoria, Museos de Base Comunitaria y la crisis, la lamentable crisis que todos estamos padeciendo, con distinto nivel y grado, pero todos estamos padeciendo, se me ocurrió preparar una breve intervención donde se conjugue, por una parte, algunas reflexiones derivadas de nuestro trabajo de investigación durante este proyecto y, a continuación, la aplicación, precisamente, de parte de esas reflexiones, conclusiones. Es decir, que de alguna manera pretendemos compaginar la parte más conceptual con la parte más práctica. Teoría y práctica. Teoría y aplicación, si me lo permiten. Y con una idea central. La idea central de mi intervención va a ser la siguiente. Los museos, para nosotros locales, museos comunitarios, museos integrales, los museos, insisto, constituyen elementos del sistema territorial. Los museos constituyen elementos del sistema territorial. Y, por lo tanto, los museos participan de los procesos de desarrollo territorial. Sistema territorial, desarrollo territorial. Teniendo en cuenta que el desarrollo territorial hace referencia, el desarrollo, no solo al crecimiento económico, que también, pero no solo al crecimiento económico, sino también la dimensión social del propio desarrollo y el territorio. Entendiendo el territorio, para nosotros, para los que somos geógrafos, como la construcción social en un espacio determinado, en un espacio geográfico determinado. Y esta relación entre la sociedad y su territorio da lugar al concepto que comentaba el profesor Peter Davis del lugar, el lugar geográfico. Partimos de ahí precisamente, del desarrollo territorial.
Y es cierto que en ese relato que les comentaba a todos ustedes, de sistema museo, sistema territorial, proceso de desarrollo territorial, es cierto que en esos procesos se producen a ritmos desiguales. Y esa desigualdad, ese ritmo desigual, se produce por la resiliencia territorial. Y voy a ello. Jamie, ¿me pasas, por favor? La resiliencia territorial la entendemos fundamentalmente como la capacidad de respuesta de las sociedades ante un problema determinado, ante una crisis. Los territorios se adaptan, los territorios se renuevan, los territorios resisten, pero no todos. Cada territorio tiene una serie de condiciones, de condicionamientos. Y tal vez para nuestro trabajo, en lo que hemos llevado a cabo, no solamente en el proyecto de OLAC, sino previamente, entendemos que la resiliencia territorial se entiende a través de tres claves. La primera, no es improvisación, es decir, el proceso histórico es fundamental para entender la capacidad de resistencia que tiene un territorio. En segundo lugar, la resiliencia es desigual. Simplemente comparen ustedes la capacidad que tiene una ciudad frente al mundo rural. Hablo de capacidades. Pero también es cierto que en el mundo rural hay diferencias y en el mundo urbano también hay diferencias. Y tercera clave, hay una serie de factores que condicionan precisamente la resiliencia. Y esos factores aparecen en el sistema territorial. El sistema territorial hace referencia a las características de la sociedad que vive en ese territorio, a las características de los vecinos y vecinas y de las relaciones entre esos vecinos en ese territorio determinado. Pero también el sistema territorial depende de los diferentes recursos que encontramos en el propio territorio. Y, por supuesto, en la actitud innovadora. Y como bien comentaba nuestra compañera Karin, compañera chilena, la innovación no necesariamente está relacionada con los recursos territoriales. La innovación, la capacidad de innovación hace referencia más a actitud, a voluntad, al saber hacer, que va relacionado también con el propio proceso histórico. Jenny, pasas, por favor. ¿Cuál es la relación entre la resiliencia territorial y los museos locales en nuestra modesta opinión? Yo creo que hay una serie de cuestiones de partida que podríamos entender, que podríamos plantear a todos ustedes, que combina resiliencia, desarrollo local, desarrollo territorial, museos, crisis. Por ejemplo, ¿pueden los museos contribuir a mejorar la resiliencia territorial ante una crisis sobrevenida? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de un museo ante un escenario de crisis como el que estamos padeciendo todos los ciudadanos de este planeta? ¿Es posible desarrollo local y territorial mediante una actividad generada por un museo? ¿Cuáles son las claves para que un museo local genere actividades económicas y además responda a funciones sociales? Son preguntas que algunas tienen respuesta, otras no. Jamie, pasa, por favor. Lo que sí es cierto es que hay unos hechos que son reales, que son ciertos. El primer hecho relacionado con los museos locales es que los museos forman parte de los sistemas territoriales. No hay ninguna duda. En segundo lugar, que los museos locales, museos comunitarios, museos integrales, contribuyen al desarrollo territorial. Depende del nivel, pero contribuyen. Y en tercer lugar, los museos locales participan o deberían participar en la reconstrucción social. En la reconstrucción social. Porque el museo, a nuestro modesto entender, es un factor de cohesión territorial. Los museos pueden vertebrar el territorio. Y me van a permitir que en este punto destaque un concepto, un principio que es fundamental. Me refiero a la territorialidad. Es decir, aquella relación tan estrecha entre las sociedades locales y su espacio. Ese vínculo, el arraigo, ese sentimiento de pertenencia, el orgullo de pertenecer a un territorio determinado. Entendemos que los museos locales, los museos comunitarios,
son capaces precisamente de canalizar ese espíritu colectivo, esa voluntad colectiva. Jamie, pasa, por favor. Les decía que uno de los hechos comprobados es que los museos contribuyen al desarrollo territorial. Cuando hablamos de desarrollo territorial, entendemos que son procesos dirigidos básicamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es el desarrollo territorial. No hablamos únicamente de la componente económica, que es muy importante. El empleo, por ejemplo. Generar economía local, por supuesto. Pero también hace referencia al desarrollo territorial, por ejemplo, al desarrollo cultural de la sociedad. A conocer su propia historia. A conocer su propio territorio. Pero también en ese proceso, en esos procesos que relacionados con el desarrollo territorial, sin duda alguna, que habría que destacar, por ejemplo, los principios de sostenibilidad o, por ejemplo, los de solidaridad. Sostenibilidad y solidaridad. Pues bien, en el caso de los museos, no tenemos ninguna duda que los museos forman parte del sistema territorial. Jamie, pasas, por favor. Y, por lo tanto, contribuyen o pueden contribuir al desarrollo territorial. ¿Y de qué manera? Nosotros entendemos que los museos, cuando realmente están arraigados al territorio, territorio desde el punto de vista de construcción social, como les decía, los museos constituyen recursos territoriales. El museo local, el museo integral, es un recurso como tal. En segundo lugar, porque los museos pueden formar parte de redes territoriales que afianzan, consolidan las posibilidades de desarrollo territorial. Imagínense ustedes, por ejemplo, una red de museos, las que, por ejemplo, coordina nuestra compañera Karin desde la Universidad Chilena. Y, en tercer lugar, junto con los recursos y las redes, la innovación territorial. No tenemos ninguna duda que cualquier museo comunitario o cualquier museo local se caracteriza por procesos de innovación. No nos referimos a innovación económica, no nos referimos a innovación empresarial, nos referimos a innovación social, sobre todo a innovación social. Pasa, Jamie, por favor. Pues bien, ¿cuál es la contribución de los museos al desarrollo territorial y de qué manera a la reconstrucción, lo que llamamos la nueva normalidad? De alguna manera, el trabajo que ha realizado el equipo valenciano, el equipo de la Universidad de Valencia, en España, han desarrollado una serie de líneas que contribuyen a nuestro modesto entender, contribuyen precisamente a que esos museos pequeños, museos adaptados a su territorio, integrados en su territorio, museos orgullosos de pertenecer a un territorio determinado, museos que son referentes del propio territorio, como les decía, hemos generado una serie de instrumentos que permiten desarrollar, programar, planificar el futuro. Jamie, pasas, por favor. Para ello, gracias. Para ello, el grupo de investigación STEPA, Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio, al menos hemos trabajado en 6 líneas distintas que, de alguna manera, se han ido recogiendo en documentos diversos que a finales del mes de julio verán la luz en dos publicaciones. Dos publicaciones que estarán a la libre disposición de ustedes. A libre disposición. Por una parte, el diseño de un modelo integral de gestión del patrimonio cultural. Una perspectiva de sistematización tanto de componentes internos como externos. De alguna manera, lo que se ha pretendido, insisto, es sistematizar de qué manera gestionar un museo de esas características. Desde identificar, catalogar, recuperar, restituir, poner en valor, hasta cómo generar procesos de participación. En segundo lugar, se ha generado un modelo de planificación estratégica planificada, participada, adecuada a los museos integrados en el territorio. Planificación estratégica. Programar para el futuro, pero con participación.
coparticipación. Ahí hemos generado también canales, mejor dicho, perdón, métodos de participación en función de la dimensión del territorio de trabajo. Y además, utilizando criterios de sostenibilidad. La planificación estratégica diseñada siguiendo criterios de sostenibilidad, no solamente económica, por supuesto medioambiental, pero también cultural y finalmente social. En tercer lugar, se ha generado un método de evaluación del patrimonio cultural, tanto material y inmaterial como paisajístico. Es un instrumento básico para quien gestiona museos en el territorio, sepa qué valor tienen los elementos, cualquier tipo de elemento, para tomar decisiones. Es un instrumento fundamentalmente para tomar decisiones y, por supuesto, poner en valor aquello que se ha seleccionado. Pasa, por favor, Jamie. La cuarta temática, un sistema de información geográfica aplicada al patrimonio cultural libre, con su complejidad, evidentemente. Pero entendíamos que si se trabaja a nivel de territorio, es fundamental incorporar nuevas tecnologías que permitan que al gestor, al estudiante, tenga un instrumento básico, muy básico, para precisamente planificar en función de la disposición de los recursos, de los elementos patrimoniales en el propio territorio. En quinto lugar, hemos diseñado una metodología de elaboración de planes directores para territorios museos. Creemos que es una de las posibilidades que tiene precisamente la museología a partir de poner en valor territorios que tienen una unidad, como después les quiero comentar muy brevemente. Y finalmente, una labor compleja, complicada, pero que es fundamental. ¿Cómo canalizar la participación, la complicidad de cuántas administraciones públicas deberían de participar en este tipo de iniciativas? Por supuesto, los museos locales de los territorios trabajados. Y de alguna manera, trabajar tanto la coordinación como un elemento que es fundamental y que normalmente no existe en algunos territorios, que es la cultura de la colaboración. Insisto, la cultura de la colaboración, de la participación. Pasa, Jenny, por favor. ¿Cómo hemos aplicado estos principios, estas líneas de trabajo? Pues fundamentalmente hemos trabajado la figura del territorio museo. Hemos trabajado dos territorios distintos, que ahora veremos muy rápidamente, que tienen como rasgo común, como elemento fundamental, que son paisajes del agua. Paisajes que nosotros los valencianos, en un ámbito mediterráneo, como saben ustedes, la comunidad valenciana es ribereña de la cuenca mediterránea, se caracteriza por una cultura del agua muy extensa, de centenares de años, de siglos, que se ha repetido en las ambas riberas, norte y sur, de la cuenca mediterránea. Hablo de la civilización árabe, la anterior, los romanos, por supuesto, en la época medieval, hasta nuestros días. Hay una cultura del agua y hay unos paisajes del agua. Y decidimos trabajar precisamente la puesta en valor, pase Jamie, por favor, la puesta en valor de dos territorios. Por supuesto, la Huerta de Valencia, pues como saben ustedes, la Huerta de Valencia es una huerta milenaria, reconocida internacionalmente, ubicada en una llanura litoral. La fotografía recoge precisamente esa apariencia de damero, de articulada a través de acequias, sistema de acequias, caminos y parcelario. Parece una tabla de ajedrez, una tabla de damas, este tipo de paisaje, y además en producción. Pasa, Jamie, por favor. Y por otra parte, una huerta morisca, también de siglos, localizada en la montaña valenciana, cambia el medio físico, sin embargo, los principios son los mismos. En este caso, se trata de un paisaje abancalado, un paisaje típico
de la montaña mediterránea que fue puesta en valor, transformada del secano a regadío por los árabes, después los moriscos, y se ha mantenido hasta hoy. Pasa, Jimmy, por favor. Ambos casos, tanto la huerta, que lo tienen ustedes a la izquierda, como el regadío de Corte de Pallás, son paisajes fundamentados en la gravedad, en el principio de la gravedad, el agua discurre de las partes altas a las partes bajas, que se basan en la acequia, como se denomina en árabe, zequia, que son las canalizaciones que permiten el transporte del agua, y un principio fundamental, la sostenibilidad. Son sistemas que durante siglos, se han mantenido, se han conservado. La huerta de Valencia llegó a tener 12.000 hectáreas. Hoy quedan algo menos de 7.000. Va a menos. La huerta de Corte de Pallás tan solo tiene 100 hectáreas. Y tienen ustedes representados en verde oscuro la parte que se cultiva, es decir, cierto proceso de abandono. Pero aún funcional. Pasa, Jamie, por favor. En el caso de la huerta de Valencia, se caracteriza por un territorio que queremos transformar en territorio museo, con más de 250 elementos de patrimonio de reconocido valor. 250 elementos. Extendido por 42 ayuntamientos, en este momento, como les decía, algo más de 7.000 hectáreas, un espacio funcional, pero muy presionado por la expansión urbanística, como ven ustedes, que es el color rojo que tienen en torno al verde intenso, que es la huerta. En el caso de Corte de Pallás, Jamie, por favor, pasas. En el caso de la huerta de Valencia, además, el Tribunal de las Aguas, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO hace ya 10 años, es precisamente uno de los hitos de la gestión del agua mediterránea, y un hito, además, del patrimonio inmaterial de los valencianos. Pasa, Jaime, por favor. En cuanto al patrimonio hidráulico de Corte de Pallás, microregadío, un paisaje muy reducido, se caracteriza, sin embargo, por unos sistemas funcionales, manantiales, azudes, acequias, un paisaje abancalado de gran valor y que se mantiene activo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar, pasa, Jamie, por favor, hemos tenido la oportunidad de trabajar, bueno, ese es un ejemplo de una balsa en funcionamiento con compañeros de Perú cuando nos visitaron en Valencia el año pasado. Pasa, Jamie, por favor. Tuvimos la oportunidad de aplicar parte de la metodología, tanto relacionado con el SIG como la evaluación patrimonial de elementos del patrimonio cultural, como planificación estratégica en el yacimiento de Chanchán, en Trujillo, en Perú, pudimos cotejar y aplicar esta metodología. Y finalmente, un par de consideraciones. Pasa, Jimmy, por favor. Gracias. Tan solo comentar que estamos diseñando en estos momentos, mejor dicho, aplicando dos planes directores para crear territorio museo de la Huerta de Valencia y de la Huerta Morisca de Corte de Pallás. Y mantenemos los elementos característicos de todo territorio museo. Centro de interpretación, recorridos temáticos, ventanas temáticas, cuando se trata precisamente de espacios con cierta unidad y de gran valor, identificación de hitos patrimoniales y finalmente el resto de elementos. Y todo ello, con participación. Jamie, por favor. La participación es fundamental. Participación del Tribunal de las Aguas, es una foto que tienen ustedes en la parte superior. Participación de gestores, directores de museos locales, de los 8 museos locales que aparecen en la Huerta de Valencia y que trabajan en red con nosotros en este proyecto. O incluso participación de los ciudadanos en un municipio tan pequeño como Corte de Pallás. Participación es fundamental. Y finalmente, Jamie, por favor, pasas. El objetivo de la parte conceptual, como les comentaba, y de la parte de diseño es precisamente que a corto plazo
tengamos la oportunidad de contar con dos territorios museo en la geografía valenciana. La Huerta de Valencia, por una parte a la izquierda, y la Huerta Morisca de Corte de Pallars. En ambos ya estamos trabajando en los centros de interpretación. Simplemente les quiero recordar, como antes les comentaba, que los resultados de nuestras investigaciones en el mes de julio, finales del mes de julio, estarán publicadas digitalmente de acceso libre en la página de ULAC, con lo cual podrán ustedes tener todas las referencias de esta pequeña síntesis que he tenido oportunidad de comentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante y creo que, como siempre, sumamente importante resaltar la importancia de la participación y que eso es fundamental, la participación de la comunidad. Hemos llegado al final de la sección de las presentaciones de nuestros investigadores principales. Ahora vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Para esto vamos a apagar la traducción simultánea y vamos a contar con el apoyo de Ana y Tatiana, que nos van a estar ayudando con sus respuestas en vivo, con la traducción en vivo. So thank you very much, Jorge. We've come to the end now of our session, of our the section on the presentations by our principal investigators. Now we were going to be passing to this to our session, our Q&A session. We have turned off the simultaneous translation and we'll be counting on the volunteer help of Ana and Tatiana, who are going to be helping us with live summarized translations of the responses given by our participants. Before I go ahead, I just wanted to mention a couple of things. We've posted here different links in the chat box. Those links lead you to the compendium on the EULAC project. So for people who have more specific questions on that, they can check out the compendium. We've also posted the survey, which we're still actively looking for responses to. So please, if you don't mind, heading to the survey on helping us define the community museum in your region. And also the link to the resolution that was passed, the ICOM resolution that was passed based on community museums. Antes de entrar en la parte de las preguntas y respuestas, nada más quería mencionar que en el chat ahí hemos posteado varias veces diferentes vínculos muy importantes. Entre los vínculos está el compendio de EULAC, que contiene mucha información sobre estos proyectos. Entonces, si quieren conocer más sobre los proyectos de estos investigadores principales y lo que han hecho, pueden ver el compendio. También hemos compartido el enlace a una encuesta que todavía está activo, que estamos buscando y que todavía que es parte de la investigación de este proyecto, que trata el tema de los museos comunitarios y cómo se pueden definir en su región un museo comunitario. Y de último, un enlace a la resolución que se hizo, que se llevó a cabo en ICOM el año pasado, en 2019 en Kioto, acerca de los museos comunitarios. Entonces, vamos a continuar, como les mencioné, con las preguntas y respuestas. La primera pregunta la va a plantear la doctora Karen Brown. So we're going to now continue with the question and answer period. And the first question, we're going to have our main investigator of this whole project, Karen Brown. She's going to pose the first question. So Karen, please. Thank you very much, Lauren. Thank you to all of our speakers. It's been a fascinating session. And a lot has happened over the past few months as well that we need to catch up on. We've been keeping an eye on the questions coming in. Thank you very much. And some of them are very pertinent to our project. And we have people here very well placed to answer them as well, even if they cannot be answered definitively. So I think one of the first questions to come in was, okay, so what's the difference between a community museum and an eco-museum? Which made me chuckle because this has been something that we've talked about quite a lot. Other questions were coming in about how is a community museum run? What's its link with sustainable development for future generations? And if I may, I would like to divert this particular frame of question to two people in our panel. One is to ask Peter Davis,
because he's here and we have his expertise present. And the other one is Karen. And I'd actually like to begin, please, with Karen Vile to answer this particular question, if possible. And then once we've heard from these two people, then others can join in. Great. Karen, just give us 1 second so we can translate the question. I can translate. Gracias, Ana. Sí, Karen da, agradece a todos por sus ponencias y para dar seguimiento a las preguntas del público, primero hay una sobre la diferencia entre museo comunitario y ecomuseo, que es algo que se ha discutido mucho dentro del proyecto. Y segundo es la pregunta sobre el desarrollo sostenible a través de varias generaciones. Y pasa la pregunta a Peter Davis y a Karen también. Y Karen, al primero, por favor. Gracias. Una muy buena pregunta. Creo que es un desafío responder antes que Peter, pero voy a hacer la verdad es que voy a responder desde donde estoy y lo que he podido aprender también en este contexto del proyecto y la investigación. Yo creo que me atrevería a decir que no sé si se diferencian tantos o hay grandes diferencias entre el concepto de ecomuseo y museos comunitarios o museos de base comunitaria, como le hemos llamado nosotros. Siempre hay una pequeña línea de inflexión entre uno y otro concepto. Sin embargo, me atrevería a decir que la primera, y tal vez la... Perdón, Ana. So she's saying that that's an excellent question and a challenge to answer before Peter, but she's speaking from her perspective and the context of the EULAC project, and maybe thinking that there is not a great difference but, and even some connections between community museums and eco-museums. Me atrevería a decir que son más bien diferencias de enfoque. Un museo de base comunitaria, como bien decía Ronald, como es el caso de los museos que hemos visto en Perú, nosotros también aquí en Chile, yo diría que los museos de base comunitaria tienen por sobre todo el enfoque comunitario, en el sentido de que son las comunidades quienes administran, quienes gestionan, quienes de alguna manera definen estos espacios para sus propias identidades. Y un ecomuseo es más bien un enfoque de la mirada de tal vez estos mismos espacios, pero que tienen que ver cómo estos espacios son, de alguna forma, usados o responden a necesidades de desarrollo local, en los cuales los museos son usados por las comunidades para procurar su propia economía y desarrollo sostenible y situado en un territorio específico. Entonces, como decía al principio, no es que son distintos, perdón. So she's speaking about different approaches and referring to the community museum, as Ronald said, or as we have seen in the case of Peru, community-based museums are run and defined by their communities according to their identities. And the eco-museum refers to the question of how spaces are used or respond to local development and economic needs. Así, en resumen, podría decir que si bien son dos enfoques distintos, no necesariamente son excluyentes, y el énfasis está en que la mirada no está desde una perspectiva del museocentrismo, sino que desde una perspectiva en que la comunidad es el centro desde donde se resuelven o proponen formas de dar, digamos, dar respuesta a las necesidades concretas. And to summarize, these two approaches don't necessarily exclude each other,
It's a question of perspective that is not museum-centered, but rather community-centered to respond to their needs. Shall I add a little? That's it. Gracias, Karen. Y Peter, por favor. Okay, thank you. This is something I think that always confuses people, because there are two ideas that are very, very closely related. They are both very, very concerned and work with local communities. Both are involved in sustainable development. So it's little wonder then that there is some confusion between the two. And certainly you can visit many community museums and they will label themselves as eco-museums and the other way around. So it's not an easy distinction. For me, the difference really is that a community museum, yes, will be focused within the community and run by local people, but often there is a base, there is a museum with collections, okay? So that's one significant thing. They have a museum and collections. And we've seen that, for example, with Neltume in Chile. Thinking of Karen's little museum there, which she told us about so expertly. Eco-museums tend to be a dispersed number of sites, scattered. Peter, can I just interrupt for 1 minute? Yep. To allow Anna to do the translation of what you've said so far. Okay, I'm sorry. Yep. No, that's okay. Yeah. It's easy to forget. Okay. Gracias, Anna. Sí, es algo que, esta es una pregunta muy común, es algo que confunde mucho a la gente porque son ideas muy cercanas que tienen que ver con comunidades locales y con desarrollo sostenible. Se puede visitar muchos museos comunitarios que se definen como ecomuseos y hay al revés o al contrario y no es fácil distinguirlos. El punto que destaca es que los museos comunitarios muchas veces están organizados alrededor de una colección, como vimos en el caso de Neltume en Chile. Yeah, so for me the Eco Museum represents a whole range of different heritage features that are found within a locality. So there is no one place which is, if you like, the Eco Museum. The Eco Museum is spread across a territory, and there the heritage resources are preserved and interpreted in situ. Okay, so that to me is the fundamental difference between the two. A community museum has a building, an Eco Museum doesn't necessarily have a building, though some do. El ecomuseo se refiere a otros aspectos del patrimonio en una localidad y puede distribuirse a través de un territorio. Entonces, esa es otra forma de distinguirlos. Los museos comunitarios normalmente tienen un edificio y el ecomuseo no necesariamente. Perhaps we can open up that same question to others on the panel. No sé si alguien más dentro de del panel de hoy, el webinario de hoy, quisiera responder a esta pregunta, esta consulta específicamente sobre la definición de un museo comunitario, cómo lo definimos, cómo el museo comunitario es distinto al ecomuseo. No sé si alguien más quisiera responder a esa pregunta en particular. Dentro de nuestros panelistas. Amalia, por favor. Sí, me gustaría un poco centrarme en lo que Peter Davis ha dicho, ¿no? Y consideramos justamente aquí en nuestro país que el ecomuseo está más cercano a lo que corresponde a una herencia patrimonial territorial, mientras que el ecomuseo y el museo comunitario generalmente lo que tiene es más una gestión comunitaria en su administración, en su conducción y también en parte de la colección. O sea, no necesariamente la colección que implica al museo comunitario pueda ser ajena, más bien tiene que estar
incorporada dentro de su contexto comunitario y la gestión del museo comunitario por la propia comunidad, ¿no? Entonces, el ecomuseo no necesariamente, el ecomuseo puede ser gestionado por el Estado, por la municipalidad, por los gobiernos locales. O sea, son diferentes maneras de acercarse a la gestión del museo. Gracias. Tatiana, gracias. Ah, bueno, no sé si Ana lo tenía preparado o Tatiana. Yo también. Ok, Tatiana. Okay, well, she says after Peter is that the Ecomuseum is closer to the matter of territorial heritage, since the community museums is what is important is the management from the community itself, and the collection must be inside the context of that community. The Ecomuseum don't necessarily and can be managed also by the state or the and so on. Thank you so much, Tatiana. I don't know if anybody else would like to respond to the question of the definition of the community museum or how we define the role of the community museum and its difference to the eco museums, if anybody else would like to address that specifically. Can I just add that I think Amalia is right in that community museums do have this idea really that they're managed by local people, and it does become more confusing when you look at territorial museums because you have to involve a very, very wide range of actors. And we've received one question, Peter, perhaps you can address. Ah, perdón, no sé si alguien. I can say quickly. Sí, gracias. Sí, comenta que está de acuerdo con el comentario de Amalia sobre la gestión de la comunidad en el caso de los museos comunitarios y cómo los museos territoriales pueden involucrar diferentes agentes o diferentes actores. Peter, now we received another question from Bangladesh, which is what, and I don't know if you would have a response to this, but it's what are the differences between community engaged museum, a community-based museum, and a community-run museum? Would you say there's differences between those three terms? I think, I suspect actually that all those things overlap. You know, engagement, involvement, responsibility for, I mean, it really depends on just how much the community wishes to be involved. I think, that's the key thing, really. To what extent do local people wish to be involved with their heritage and their local museum? And the difference there is, if you like, being on the edge to being really in the midst and actually running the museum itself. But it's a difficult question to answer without some specific examples. No sé, Ana o Tatiana. Sí, en este caso también se traslapan estas definiciones y depende en realidad de cuánto la comunidad quiera involucrarse en su patrimonio y su museo. Puede ser que estén en el centro o puede ser que estén alrededor, pero es difícil responder sin algún ejemplo específico. Muchísimas gracias, Ana. Continuing on with this issue of defining the definition of a museum, we received a question from Iran that seems quite interesting, which how do we pursue external cultural policies beyond museum decisions that affect these community museum functions, especially considering that what the current ICOM definition states. And so for the question in particular mentions the fact that in Iran, the term heritage is understood in a holistic sense, but that the current definition of 2007 mentions the difference between tangible and intangible heritage. So how exactly do community museums function in terms of aligning themselves or not with the definition, and how can they pursue the cultural policy necessary for them to move forward in their work? I don't know. Sí, por favor.
Ok, una pregunta de Mohamed Hekmat. Nos pregunta cómo se alcanza políticas externas culturales más allá de las decisiones de los museos que afecten a los museos comunitarios, tales como las definiciones y reglas del ICOM. Del ICOM. Dice que, por ejemplo, en Irán el término patrimonio se entiende como un concepto holístico. No obstante, en la definición de museo de ICOM del 2007 y en otras líneas internacionales, el patrimonio se define como fenómenos separados, tangible e intangible. If I might jump on somebody, I think if I had to pick anybody to answer this one, I would suggest Alessandra. I know, I was going to throw it over to Alessandra as well. Sorry. If you could... No, is that a no? We don't want to answer that. You'll have to restate this question, particularly in the context of what has just been outlined before, because... I have been not the one who has followed specifically these issues of the policy framework, and yet this is part and parcel of what UNESCO has been doing or trying to do with its 2015 recommendations. So restate in the way that you think might be useful and that you think I might usefully be able to respond. You might comment on the role of intangible cultural heritage in community-based museums, effectively. Sure. So, what I think, I'm just going to approach it in a very broad-based way without specific reference then to any of the specificities that were outlined previously. Anna, you want to translate? Sí. Vas a dar una respuesta general sin referir a ciertos aspectos más específicos. Okay, now I'm getting competition from the dog. but the point with museums and intangible heritage is community museums and intangible heritage is that intangible heritage was always at the basis of community museum practice. It was just never stated that way. Typically, the Western tradition has been to consider community museums as localized within their territory and addressing particular distinctions and interests of a smallish group that were examining their early traditions, their folk traditions, and that has or their specific reference as part of a territorial landscape. That's the focus of community museums, but it was always based in usually oral traditions and examining traditional practices within that landscape. Los museos comunitarios siempre han tenido como base el patrimonio intangible, el patrimonio inmaterial, aunque no sea reconocido como tal. Desde la perspectiva de Occidente, se ve al museo comunitario que pertenece a cierta localidad y que trabaja con las tradiciones de un grupo pequeño. Pero en realidad los museos comunitarios siempre han funcionado alrededor de, por ejemplo, tradiciones orales. I think what we have come to understand and appreciate with community museums is that because they speak truth to their conditions, to their interests, and to their... to the group that is intimately involved with their practice, that there's no need for the sort of higher level of validation that might come
in a national or a metropolitan museum context. Instead, they're very much engrossed with the sharing of the tradition. They're very much engrossed with enhancement of knowledge through practice. And those things have always been based in community museums. What we are seeing now is that because of these international instruments that now speak to a thing called intangible cultural heritage, that there is a higher or there is a heightened level of awareness of the fact that most museums, regardless of whether they collected objects, were actually not collecting objects, they were collecting information and practice. Entendemos que los museos comunitarios reflejan los intereses de un grupo que está involucrado en la práctica del museo y no tienen tanta necesidad de una legitimación externa. Les interesa más compartir tradiciones y generar conocimientos a partir de la práctica. Y ahora con los instrumentos internacionales que manejan el término de patrimonio inmaterial, hay más conciencia sobre cómo las colecciones tienen que ver no solamente con objetos, sino con información y con prácticas. So what my presentation was about was recognizing that particularly with remote communities or small communities or island-based communities even, and I have to say that my experience says it's not just that, but this is the experience within the project, is that when we talk about a community and a community-based museum, we are finally acknowledging that that community does not necessarily stay in one place, does not necessarily continue to practice its heritage in traditional ways, and that it, despite it being outside of the territory, which is the focus of a community museum, it still has retentions, it still has relations, it still sees itself in part, in any way, as part of that community. So when we talk then about a community-based museum, I think what we are referring to is the relationship between one group or one entity that has a relationship with what Benedict Anderson has called that group that acknowledges itself as a community, that sees itself as having a specific role. And if we do that, then obviously a community-based museum in these terms is not necessarily based in one location, or in that location is not concerned only with the community within its territory. It's concerned with the diaspora community. Su presentación reconoce a pequeñas comunidades, en algunos casos comunidades también en islas, que desde su experiencia los museos comunitarios pueden reconocer a una comunidad que no necesariamente se queda en el mismo lugar o practica las mismas tradiciones, pero que sigue habiendo cierta conexión. Los museos de base comunitaria están formados a partir de la relación de un grupo que se reconoce a sí mismo como comunidad y no necesariamente identificados con un lugar, sino pueden ser comunidades de la diáspora, por ejemplo. Thank you so much. I think we will move on to our next question. And muchas gracias, Alessandra, por su respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que se la vamos a plantear primero a Jorge, y luego los demás pueden responder. Pero la pregunta es, ¿cuál es el papel de los museos en el desarrollo sostenible
de su territorio y para las próximas generaciones. What is the role of museums in the sustainable development of their regions and for the upcoming generations? Perdón, la pregunta súper interesante. Yo creo que a mí me gustaría insistir en una en un concepto que antes lo he comentado muy de pasada y que de alguna manera contesta a la pregunta que se nos ha planteado. ¿Cuál es la función de un territorio museo en un territorio determinado? ¿Y cuál es el grado de sostenibilidad del propio territorio museo? En parte creo que se puede responder a la pregunta que se ha planteado. La sostenibilidad, para empezar, yo la entiendo desde cuatro puntos de vista. Por una parte, la sostenibilidad medioambiental. En segundo lugar, la económica. La tercera, la cultural. Y finalmente la social. Yo creo que cualquier proyecto relacionado con el desarrollo de un ecomuseo, el desarrollo de un territorio museo, precisa del criterio de la sostenibilidad, de una manera integral. No concibo un modelo de desarrollo sostenible que se centre exclusivamente en que genere beneficios económicos y que de alguna manera garantice la sostenibilidad económica. Entendemos que el principio de sostenibilidad, desarrollado después con los 17 ODS, como bien, conocen bien ustedes, la Carta de UNESCO del año 2030, pero en definitiva, de lo que se trata, si sintetizamos en las grandes áreas, estamos haciendo referencia precisamente en el valor que tiene la sostenibilidad en esas cuatro dimensiones. Antes les comentaba que cuando elegimos los paisajes de regadío para transformarlos en territorio museo, les tengo que decir, por ejemplo, que todos los pueblos, todos los municipios valencianos tienen regadío histórico. Todos. Todos. La razón por la cual todos los municipios han mantenido su regadío histórico hasta la actualidad, algunos prácticamente desmantelados, otros no, es precisamente porque el criterio de funcionamiento era la sostenibilidad medioambiental, no la económica, la medioambiental, y con ella la cultural y la social. Jorge, lo voy a interrumpir un segundito para darle chancecito a Tatiana para que pueda traducir. He says it is an interesting question, and he wants to insist in a concept he just talked briefly before, and it is about the function of a museum in a territory and the sustainability level. He understands sustainability in four points of view, in the environmental, cultural, economical, and social matters. He says that any project about an ecomuseum in a territory needs to be sustained in a very kind of holistic way. The sustainability principle for UNESCO 2030 means to the value of sustainability in these four points of view. So he says all the local governments in Valencia have their orchard, and they are based in the criteria of the environmental sustainability, and not exactly the economical, but with it the social and the cultural. Me permiten una última idea. Fíjense ustedes que los sistemas de regadío mediterráneos han sido sostenibles. Durante siglos, décadas y siglos, han tenido agua. Solamente cuando se ha excedido en la explotación de esos recursos es cuando no ha sido ya sostenible. Y le voy a poner un ejemplo. En el Próximo Oriente, en Irán, es la cuna de los canats, galerías drenantes,
en Marruecos se llama Catra, en Túnez Ain, en España Minas. Se conoce también como fogaras. Durante siglos, estas galerías drenantes funcionaron sin ningún problema. Sin ningún problema. En el momento que hubo la sobreexplotación de los acuíferos a través de pozos verticales, fueron desapareciendo progresivamente gran parte de estas galerías de agua, que son patrimonio del agua. Okay, he says that an example of sustainability in this case is that the Mediterranean irrigation systems has been sustainable always, and they have no water only when human exceeded the use of the resource. So he says that it is called in different ways in Iran, Morocco, Indonesia, in Spain, and he says that they have worked without problems for centuries, and that's an example of sustainability. Muchísimas gracias, Jorge. No sé si alguien más quisiera responder. I don't know if somebody else would like to respond to this question of the role of community museums and sustainability and the youth or the upcoming generations. I'm going to take that as a no. So, Ronald, are you still? Ronald, ¿todavía está ahí? ¿Sí? Para... Sí, sí, correcto. Ok, tenemos otra pregunta que quería planteársela a usted y después quizás pasársela también a Karim. Y la pregunta es, que bueno, consultan si en estos países se reconocen, si los países en sí reconocen los museos comunitarios y si tienen alguna norma legal que reconoce al museo comunitario dentro de algún tipo de ley del país, y pensaba que usted quizás nos podía responder, Ronald, porque tenés mucho conocimiento de otros participantes dentro de la red americana de museos comunitarios, ¿verdad? Entonces quizás no solo nos puede responder en nombre de Costa Rica, sino que de la región, y pues quizás también Karin en términos de Chile, y quizás Amalia de Perú, nos podría comentar esto. Voy a nada más traducir muy rápidamente la pregunta al inglés. That we've received a question about whether or not community museums have any recognition within their countries, and if they're recognized by any normal, by any legal status. I've asked first Ronald to respond, as he's an active member of the network of community museums in the Americas, and then also to hear from Karen about Chile and Amalia about Peru. Gracias, Ronald. Sí, gracias. Bueno, empezando por el caso de Costa Rica, en realidad no contamos con legislación con ese nombre, en general para todo lo que sea museo, ¿verdad? Hay otras leyes ahí conexas sobre el patrimonio cultural, sobre los sitios patrimoniales, sobre ciertas declaratorias, pero no hay nada referente a propiamente al tema de museos, ¿verdad? Y lo que podríamos ver, ¿verdad?, en algunos casos, donde sí hay esa legislación, lo que yo podría percibir es que alguna está ligada al tema presupuestario, ¿verdad? Las legislaciones definen qué son museos en cuanto a cómo canalizar los presupuestos, y están vinculadas al concepto de ICOM, generalmente, ¿verdad? Lo cual vimos no es aplicable todo el tiempo a los conceptos comunitarios, donde hay esa entremezcla de acciones y de participación comunitaria, ¿verdad? Y de repente, pues, un concepto que no está pensado para las realidades comunitarias. Ronald, danos un chancecito para poder traducir. Sí, eso era. Ah, bueno. Okay. Gracias. Ok, Ronald dice que... Ronald says that in Costa Rica there is no specific legislation around museums. There are other laws that connect the subject about heritage and other things, but in other cases he knows, in other countries, museums are defined by law, by terms of budget and the ICOM concept, which never applies exactly for the community cases, the community museums.
No sé, Karin, si tenés alguna respuesta también, o Amalia. Aún no sé. Sí, gracias. Yo creo que es importante esa pregunta y tal vez iba enfocada también a lo que yo finalmente presenté como una reflexión en torno a la constante situación de crisis. Crisis como un concepto, esto, una transición entre un problema y una oportunidad. Ciertamente yo creo que hay no solo en Chile, yo diría que me atrevo a decir, y los colegas Amalia, Ronald, podrían también complementarlo, pero justamente la situación de los museos comunitarios o museos de base comunitaria, están siempre en esa situación de que será bueno o no, o queremos o no, esa disyuntiva entre transformarse y ser parte de una institucionalidad formal y normada, reconocida como tal, o mantenerse en esta situación de al ser autodeterminantes también la libertad y la independencia que les permite no estar vinculadas a institucionalidad, normativa, legalidad por parte del Estado u otra situación. Dejo ahí para Ana. Yes, she says it's an important question and reflects back to her presentation and the concepts she presented about the constant crisis and museums being always between problems and opportunities. And in the case of Chile, community museums might always be undecided between constant change or the idea of being recognized as a formal institution. And so the question is, for these self-determined community spaces, whether they want to be free of these norms and these legislations. Mm-hmm. Dicho eso, solo para finalizar, el sector museos en Chile ha sido un área que recientemente se transformó en una política pública a nivel nacional, con fondos específicos para el área museo, y en ese contexto también en el Registro Nacional de Museos se ha incorporado una categoría de museos comunitarios, lo que ha permitido apoyar, visibilizar y de alguna manera reconocer el trabajo de ciertas comunidades asociadas a un grupo de personas en territorios aislados, que les ha permitido de alguna manera fortalecer este trabajo y mantenerse en esta situación en coherencia con que han logrado acceder también a ciertos fondos o oportunidades a nivel nacional. The museum sector in Chile has been recently transformed by national policy that now recognizes the community museum as a category, which allows them to continue working, sometimes in isolated territories. It strengthens the work of this community and also gives them access to national funding. Y ciertamente de esta perspectiva ha sido también valioso el aporte desde, digamos, el Estado y el reconocimiento a la acción de estas personas y comunidades que han resguardado patrimonio material e inmaterial, como ciertamente una proyección hacia las nuevas generaciones y el futuro de estas comunidades. Eso. Gracias. It's certainly valuable that the state now recognizes the work that these communities do in relation to their tangible and intangible heritage. Thank you very much, Karin. I'm wondering if we could continue along these lines and ask another question. Perhaps Alessandra might be able to add in within this, or even maybe Jorge, which is this question about how to pursue external culture policies beyond necessarily just the museum sector. Does anybody, la pregunta es, y quizás siguiendo con esta misma consulta sobre la legalidad o la legislación para los museos comunitarios, que es cómo se puede poder acceder a
otras políticas culturales sin necesariamente tener que alinearse con las definiciones de museos. Entonces, ¿cómo puede el museo comunitario acceder a algún tipo de legislación que le permite trabajar? Jorge, you want to start? No? Lo desconozco. Lo cierto es que en el caso de España no prolifera el concepto de museo comunitario. Eso lo tenemos muy hablado en el seno del proyecto Eula Museum. Por eso cuando hago referencia a los museos de tamaño reducido integrado en el territorio, utilizo de manera indistinta el museo local, que es más el modelo que tenemos nosotros, al museo comunitario o al museo integral, local, integral, comunitario. En el caso de España, lo cierto es que existen distintas iniciativas que permiten que haya distintas modalidades de museo. Un territorio museo o un ecomuseo se puede plantear con distintas fórmulas de gestión, de hecho. Puede ser una iniciativa de un ayuntamiento, como es el caso de Cortes de Pallars. Cortes de Pallars, el territorio museo que estamos diseñando, es iniciativa del propio ayuntamiento. Sin embargo, en el caso de la Huerta de Valencia, el gran impulsor es el Tribunal de las Aguas. Después apoyado por el ayuntamiento, por el gobierno valenciano a través de turismo, de patrimonio cultural, incluso a una entidad, a un organismo público a otro nivel. Pero el gran impulsor es el Tribunal de las Aguas. El Tribunal de las Aguas, para quien no lo conozca, está formado por los síndicos, por los representantes de cada uno de los sistemas de regadío que forman la Huerta de Valencia con al menos 1000 años de historia. Okay. He says that in the case of Spain, there is not a spring of the idea of the community museum. So when he talks about museum in a territory, he is the same to say it is a local museum, a community museum, and so on. So in Spain, it is available to have different models of museums. Ecomuseums can be, for example, an initiative of the local government, such is the case of the museum he was talking about. But the orchards of Valencia are imposed by the people who represent the orchard that are from centuries ago. Amalia, perdón, yo no le había pasado la palabra anteriormente y no sé si quiere aprovechar ahora que se me vino, quizás podés también compartirnos un poquito al respecto y después le cedo la palabra a Lisandra. Sí, justamente una de las situaciones que complican un poco la realidad de los museos es la parte legal, ¿no? O sea, no todos están regidos por la misma legislación y en no todas las regiones del país la respuesta de las asociaciones culturales o las entidades culturales están simplemente siguiendo al pie de la letra lo que la ley dice. El museo comunitario como tal en el Perú, en la ley del patrimonio cultural, que hay un capítulo especial para el tema de los museos, no está ampliamente desarrollado como quisiéramos que estuviera. Pero sí es muy claro que la voluntad comunitaria prima en estos casos, porque son parte de la vida de la gente y el entorno que ellos desarrollan tiene que ver mucho con su manera de establecer las relaciones sociales y además las obligaciones. De alguna forma, lo que la costumbre ha establecido no necesariamente es lo que la ley dice, pero prima fundamentalmente en estos casos el tema de la costumbre, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo a veces la ley no está adecuada a la evolución, porque estos museos están saliendo, están
surgiendo cada vez con mayor ímpetu, porque hay la necesidad de la comunidad de demostrarse, de visibilizarse, de hacerse ver y de conservar su patrimonio cultural. Entonces, todos sabemos que la parte legislativa siempre es más lenta, demora más, ¿no? Y las comunidades están reactivas. Ok, gracias. Gracias. Ana. Yeah, the legislation can complicate realities of museums, and in that case, community museums is not developed, it's not fully developed as a concept within the legislation. So it is the will of the community that they define the relationships and the duties taken by community museums, following customs, following their needs to be visible, to preserve their heritage, and that legislation might be falling behind. Sí, tiene sentido. All right, Alessandra, I don't know if you wanted to comment something on the previous question, if you had something to add. Yeah, on this question about the how community museums can be represented in the legislation of a country. It is a very interesting question because Amalia has just pointed out some of the issues that arise as a result of legislation being imposed on a particular situation. In that instance, where legislation might give representation, might give acknowledgement of activity, I can't see any difficulty with that. Where legislation may provide opportunities for funding and support, again, I can't see any difficulty with that. The problem comes when you haven't, as Amalia has just said, you have not established at the outset what is the agreed terminology, was the agreed, if you like, definition, although I've run away from that term right now, of the community museum, and in that context, to look at how the legislation responds to it. I'm not finished, but Anna, if you'd like to translate that part. Okay. Habla sobre cómo los museos comunitarios están representados legalmente, es la pregunta, y se refiere a la respuesta de Amalia sobre los problemas que surgen cuando se impone una legislación a cierta situación, y puede ser algo favorable en el sentido de proveer oportunidades de financiamiento o apoyo, pero sí es un problema cuando no hay un acuerdo o en principio sobre la terminología y la definición del museo comunitario, y cómo el contexto responde legalmente. I think for the most part, small institutions, small organizations like this would best benefit from legislation which provides it with tax relief, duties and tax waived, and in that instance, then the community museum needs to be able to demonstrate that it adheres to a common definition of community. In other words, it's in service to a community, and it's record, its activities, its programs, all speak to that goal. En el caso de instituciones pequeñas, por ejemplo, se beneficiarían mucho de legislación que les dieran reducciones fiscales. Y en ese caso, los museos comunitarios tendrían que demostrar cómo sirven a sus comunidades desde sus programas y desde todas sus actividades. For others,
what you might be looking at is acknowledgement through your intellectual property office. By that I mean that there's an understanding within a country that a group activity needs to be registered in some way. For us in the Caribbean, cultural groups are often represented in terms of registration through our intellectual property office or through some other identified agency which maintains or registers these organizations. I'm sorry to be mundane about this, but I think these are some fundamentals that we could address. En otros casos, hay que reconocer también la propiedad intelectual, que haya un entendimiento, un registro de las actividades de grupos culturales, como sucede en el Caribe, y son algunos de los puntos fundamentales. One other way that I do think that community museums could look at gaining recognition is, in fact, doing what your host has asked you to do from the outset. Many times, because it's an imposition of time and energy, when a questionnaire comes through, through ICOM or through UNESCO or whatever, asking you to complete this information, often museums are not don't respond or don't take the time to respond. And what that means is that the results that are gathered by those entities called ICOM or UNESCO or ICOMOS or which whatever it is, ELAC museums, the end result is that you have information which is pertinent but may be skewed because there's lack of information coming from a different source. So if there's one thing, one message I would send is, please respond to questionnaires. This helps the international, if you like, international legislation arena to develop programming and to recommend policy frameworks for their member states, because it's based on solid information. Otra forma en que los museos comunitarios pueden obtener reconocimiento es completando los requisitos y la información que les piden las instituciones. Muchas veces, si no saben lo que les van a pedir, los museos pueden no responder. Entonces, los resultados de organizaciones como ICOM, UNESCO o EULAC tienen información pertinente, pero puede ser incompleta. Entonces, el mensaje importante para ella es la importancia de responder a las encuestas, porque ayudan en el área de legislación internacional para el desarrollo de programas y políticas de los estados afiliados, porque están basadas en información concreta. Yes, I think the last part of what I would say is that by the mere fact of your having received that questionnaire, it's an acknowledgement of your existence. It's an acknowledgement that your organization, your group, does contribute something to the community and to the on a broader level to the country. So if you received it, please answer. With no answers, there is no way of developing better policies that meet the needs of both the institutions, the organizations, and the communities they serve. Thank you. Los cuestionarios, de hecho, reconocen la existencia de organizaciones y de los grupos que contribuyen a sus comunidades, a sus países. Entonces, por favor, si reciben algún cuestionario, por favor, respondan para que también lo que se desarrolle a partir de ellos sea relevante para ustedes. Thank you so much,
Alessandra, for that response, and yet another plug for people hopefully filling out our survey. But I also think it's very important that many to signal the fact that many times question surveys are put out, and people, since they're not sure how to respond, they don't. And it's very important to have everybody taken into account. With that, I think we're going to close our Q&A session for now, because we've gone well over the allotted time. We're delighted with the participation of everybody. Con eso vamos a cerrar ahora la sesión de preguntas y respuestas y entrar en esta última sección de los comentarios finales, pero no sin primero darle gracias a la participación de todos y por todas las preguntas que hemos recibido y que quizás no se han podido responder. So I do apologize if we were not able to get to your question. We received various very interesting questions, but have not had the time to be able to respond to all of them. So with that, I will hand over the platform to Karen and to Peter to close up now. And also, I believe that Jamie is going to be putting back on the subtitles. Thank you so much, Lauren. Fantastic. I'm sorry if we didn't get to all of the questions, but I think we did definitely get to some of the overarching questions. And it's great that we've probed the topic on a theoretical level, but also on a very practical level through some of the last questions as well. Anna, should we translate? I can translate that. Nada más dice Karen que muchísimas gracias y que por lo menos si no hemos podido llegar a responder todas las preguntas, al menos esta conversación final y esta discusión que hemos tenido, hemos logrado poder ver, entablar la discusión en términos teóricos, pero también en términos más pragmáticos y logísticos. Así que es, ella se siente bastante contenta con el resultado, aunque desafortunadamente no hemos podido abarcar todas las preguntas. Teníamos la intención de encender el traductor, pero no sé, parece que se quedó pegado. Así que, Karen, I'm not sure what happened with the trans. We're going to have the automatic translation, but perhaps we can just go ahead with the final comments from you and from Peter. Yeah, I think Jamie can work that out while we're talking. Okay. Okay, great. So I don't want to take any more of your time. I hope you will come back on the 10th of July, where we will focus specifically on the role of technology during COVID-19 for these kinds of museums. Peter is kindly offered or willing to give some summary remarks from today's session. And so I would like to hand over to Peter to make those final remarks just before we wrap up. So hang in there, we're nearly there. Thank you, bye. Do you want to translate that first? Oh, we're here, okay. We've got the automatic translation. We've got automatic back on, okay, that's great, thank you. It has been a fantastic afternoon. I mean, it's been very invigorating, very, very thoughtful series of lectures and ideas. And we've gone really to see how community museums can take us from ideas of disaster to resistance and the use of energy and vitality to create resilience and ultimately recovery. I was impressed actually right at the start when Amalia actually reminded us that C19 actually tells us that, it's a real reminder to us that we're living globally, and yet many of the solutions to these crises will come at a local level. And that of course brings us back to the significance of these local museums, our community museums, that they can be a place for dialogue, they can connect the urban and the rural. Karen went on to remind us of how just important community museums are as sustainable and social spaces where communities can come together to face complex and challenging situations.
And she also flagged up the idea of the very close links between human rights and sustainability. I better stop there for my translation. So the idea actually that crises highlight inequalities, I think, came over very, very strongly in Karen's presentation, and indeed in many others, inequalities in terms of health and employment, but how museums can help us in terms of inclusion, dialogue, and creativity. Alessandra's presentation raised a whole lot of different meaning, identity, and how those are compromised by dislocation from place, and how that perhaps dislocation can be remedied by taking ownership of heritage, because that helps us to get back to ideas of identity. And museums actually then become a foundation for developing identity, you know, a tool for to enable us to do that and to bring communities together. And I love the references at the end of Alessandra to art and the importance of art and how that helps us to think through some of these very difficult and thorny discussions. And how that art enables us to have different types of discussions and perhaps involve different kinds of communities through that creativity. So that's really just me picking up on just a few of the things that have been said. I mean, obviously, there was a lot said during this afternoon, and I've probably captured it all very, very poorly. But one thing I can end up on, really, and is Ronald's comment when he was talking about Costa Rica. And he said that community museums are building collective dreams. And I think that's probably quite a nice place to end this session. Thank you. Thank you so much, Peter. That was indeed a beautiful way to end our session for today. And thank you very much for that and for everything that you've done for our project at large. I'd like to hand over, finally, to Jamie Allen Brown, the webinar maestro, at this point, to talk us through the next steps. Thank you, Karen. Thank you, Peter. Yes, thank you to everyone for taking part today. I would just like to go through some further technical information. If you would like a certificate of participation for this webinar, then please email our email address that's on your screen now. This information will also be available on our website and Facebook page. May we also take this opportunity to cordially invite you to join our third webinar on technology and innovation. This will be held on Friday, the 10th of July at 3 p.m. Universal Time. Our speakers will include EULAC Museums researchers and international experts who will showcase technological research from across our regions in dealing with COVID-19 and other crises. On behalf of the EULAC Museums project, thank you for joining today via Zoom and Facebook, and we hope to see you at future events and taking part in our survey. Thank you so much. Muchas gracias, adios. Gracias, adios. Hasta luego.